Don't tell me that I need saving. Finally awake and living. Yeah, yeah. The pressure inside was building. I felt under attack. And now my mind's attacked. And I've chosen my path. I've chosen my path. Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches a todos y bueno, muchísimas gracias a Vol, justo acabo de empezar aquí, movido todo. Muchas gracias a Vol por esa pedazo de raid que nos acaba de hacer justo en este momento, que no ha saltado en pantalla porque justo estaba entrando la entradilla. 24 personas, muchísimas gracias, todos bienvenidos de parte de Volk, muchas gracias Volk por la raid, bienvenido también Volk, y muy buenas noches a todos, Mufa, Naila Iki, Magikar, Gitalot Brock, Lord, Rugeni, Kokain, Edu, Estracero, Edwin, Noiseses, Alex, Pascua, Rast, Roman, Giordano, Mufa, Jesu, por supuesto, muchísimas gracias Jesu, mucho ánimo, somos fuertes, podemos con todo, Aneri, buenas noches, Electrivite, muy buenas noches, hoy puedes gastar la carta de la camiseta verde si quieres, Iván Presto, buenas noches, Pascu, bienvenido también, Charlie Fou, ¿qué tal? Muy buenas noches todos, pues sí, voy a quitar el chat de la pantalla, que lo tenéis en el directo, y lo puse el otro día cuando estuve ayer en directo con Cristinini, vaya locura de semana llevo de trabajo y de todo. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que estoy haciendo estos días, pero se va notando que luego al final, pues eso, pues que si un día tienes un directo con Cristinini, al día siguiente te dan, no sé si os habéis enterado, pero me han dado la presentación de una carta de la próxima colección de Magic. Me van a dar la preview, el spoiler de una de las cartas de Kaldheim, que es la próxima colección de Magic, que sale el día 28 de enero, y estoy súper contento, es una de las cosas que más satisfacción me ha dado. O sea, uno de los éxitos más grandes del canal yo creo que ha sido ese. Sasoris God, buenas noches. Y New Dai Corp, o sea, Dan Miatan, el diseñador de esta camiseta, canjea la carta. Me haces jugar un draft. ¡Guau! Cube draft de relax y a ver qué tal sale. Pues ya está. El título estaba bastante claro. Hoy decidís lo que iba a jugar y ya lo ha decidido Dan Miatan por vosotros, que acaba de gastar una de las cartas más importantes de Streamlutz, que es la que me obliga a jugar un draft. Bueno, es un draft. Y vamos a jugar obviamente, por cierto, muy importante, vamos a jugar el Cube Draft de Arena, no el tradicional, porque el tradicional son solamente creo que 3 partidas, si no me equivoco, ¿no? El tradicional son solo 3 partidas, sí, solo 3, y yo quiero jugar, ahí lo veis, ¿no? Yo quiero jugar más de 3 partidas. Así que vamos a jugar el normal, no el tradicional, sino este de aquí, que son 7 partidas, y así aprovechamos bastante más. Y MTG Arras, hombre, Arras, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, dice Aglomenauer, felicidades domingo por la carta, muchas gracias, Víctor. Estoy muy contento, la verdad, muchísimas gracias. Y enhorabuena por el vídeo. Por cierto, MTG-Arrast, compañero del Team Magic Block TK. Tenéis el enlace debajo del vídeo donde pone Team Magic Block TK. Podéis hacer follow a su canal. Y ha subido precisamente hoy un vídeo a YouTube sobre la economía de Magic Arena que está muy bien, muy interesante. Si quieres ponerlo en el chat, Víctor, puedes. En mi chat se pueden poner enlaces, no hay limitación. Sus Michael, buenas noches, ¿qué tal? El tío Pedro, buenas noches. Giorgio, muchacho, me alegro también mucho de verte por aquí. Volk me recuerda que ha ganado de forma brillante, aún sin haber empezado, me dice que ha ganado. Perfecto, muchísimas gracias. Nampil, buenas noches, que dice que está empezando a jugar. Y me gustaría ver un mazo blanco, negro, estilo robavidas. No puedo prometer nada, pero si salen cartas blancas negras buenas, lo intentaré. O un mazo negro rojo con esqueletos y goblins. Va a ser complicado. Va a ser complicado, podría intentarlo. Pepele y Puputin, buenas noches Kralos, Motsi, madre mía, cuantísima gente hoy, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ayer fue un día increíble, ayer hicimos un directo con Cristinini, ella tenía 10.000 espectadores, yo tenía 200, pero mis 200 son de verdad, de corazón, ¿no? O sea, yo me sentí increíblemente satisfecho, increíblemente feliz con el directazo que hicimos ayer. Todo el mundo que me ha escrito me ha felicitado porque dicen que fue muy divertido, que quedó muy bien. Me han escrito personalmente desde Wizards, Cristinini, un montón de gente y la verdad es que estoy muy muy contento por todo. Y Mufa, una de mis cartas favoritas. Felicidades por la carta, eres Wincon.
Wincon, ¿cómo era? Es Win Condition. ¡Pum! Tengo que empezar a meter los... Uy, me lo voy a apuntar. Los clips. Y Damiatan dice, felicidades, espero con ansias esa revelación. Muchísimas gracias. Yo también la espero porque yo todavía no sé qué carta es, ¿vale? Supongo que eso me lo dirán cuando esté más cerca la fecha. Pero sí os digo que voy a hacer algo grande. Que no voy a poner una foto en Twitter y ya está. Vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algo increíble. Me voy a apuntar eso que... Lo de los memes de Mufa, los voy a convertir en cartas de Streamlutz. O algo así, o que salten en el directo o lo que sea, porque es muy gracioso de Mufa. Hey Trex, buenas noches. Buenas noches Nico907, buenas noches a todos los que estéis entrando. Muchísimas gracias por todo. Bobsin, creo que no te ha saludado. También tenemos a Lionheart, buenas tardes o noches, dice en España. Pues eso, buenas tardes, noches para todos, ya sabéis, hispanohablantes del mundo. Franco, buenas noches. A Jordano no sé si le ha saludado, yo creo que sí. A Neliki también, a Neliki de hecho incluso le he baneado. Estaba trasteando cosas del chat y he dicho, si le doy a este botón lo baneo. Y sí, sí, lo he baneado, pero no era mi intención. Lo siento Neliki, que se han borrado sus mensajes. Lo siento mucho Neliki, que no te he pedido disculpas. Bueno, hay mucha gente que no ha saludado porque el chat está repleto. Muchísimas gracias Discontroller por esos dos cofres de Streamlutz de la naranja mecánica. Estoy deseando que te salgan cosas que te pueda enviar a casa, porque ya sabéis que en mis cofres de Streamlutz hay cosas reales, hay sobres que os envío a casa, sobres de Commander Legends, sobres de... ¿cómo se llaman? Sobres de coleccionista de Commander Legends, también hay de otros... hay un montón de sobres, no solamente de Commander Legends, también creo que hay de M21, de Zendikar todavía queda alguno, de M21 creo que queda alguno y de Zendikar Rising también queda alguno. ¡Hey Kezka! Muy buenas noches, me alegro mucho de verte también por aquí. Bruiser, buenas noches. Elric Theory, buenas noches. Mad Max, joder, qué aluvión hoy, muchísimas gracias a todos. Discontrol dice, estáis hablando de una carta. Mini resumen, please. A ver, hace un rato, el primero en entrar en el canal, el primero en escribir, el poner una carta en el canal fue Dan Miatan, que diseñó esta carta. Hey, where is Ignorant, nuevo seguidor, muchas gracias. Bueno, pues Dan Miatan, que diseñó esta camiseta, ha gastado la carta de Streamlutz mejor de todas. Foney, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y es la que me obliga a jugar un draft. Y vamos a jugar un draft, un Cube Draft de arena, que no he jugado nunca ninguno. Creo que Cube no he jugado nunca, ni siquiera en el Magic Online. Duosiño, buenas noches. Betornatore, buenas noches también, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por el apoyo. Dis habla de la de Kaldheim. Ah, vale, que me han dado la presentación de una carta de la próxima colección de Magic. La presentaré yo en exclusiva el 12 de enero, porque la fecha está ya anunciada, ¿vale? El 12 de enero. Itrex. Muchas gracias por esos dos cofres de naranja mecánica. Mucha suerte con ellos, con esos cofres de Streamlutz. Dice Franco, por tu culpa me he viciado al Magic, lo sé, lo siento, o sea... Hay una sección de cofres de Streamlutz debajo del vídeo. Hay un recuadrito que pone Streamlutz. Pincháis ahí y os lleva a mi cuenta de Streamlutz. Elwood, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Alberto CF también, buenas noches. Sí, está caro. La verdad es que no me gusta el formato, ¿eh? 4.000 de oro o 600 gemas, ¿vale? Os voy a dar una mala noticia. Es que no te dejan las cartas. O sea, las cartas juegas con ellas y luego te las quitan. No te las quedas, ¿vale? Es un evento... Aquí lo ponen en rojo. Es un evento fantasma. Esto lo inventaron en Magic Online, lo de los Phantom Events. Las cartas que selecciones no se añadirán a tu colección. Entonces, claro, al final dices, joder, es que ni siquiera me quedo las cartas. Los premios están bien, son más altos de lo habitual, pero para recuperar los 4.000 de oro tienes que ganar 5 de 7. Es difícil. ¡Ey, Java Sakura! Muy buenas noches. Gracias por estar por aquí. Madre de verte. Un día de esto vamos al Five Guys, ¿eh? O al Costco. Un día, lo que quieras. Pero pagamos a medias, ¿vale? O sea, es decir, lo de invitar al Five Guys es una recompensa especial del canal o un reconocimiento único a grandes amigos. ¿Y por qué no los dos? Dice Java Sakura. Uno para comer y otro para cenar. Hey, Gibby16, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues el plan que yo tenía era distinto, ¿vale? Pero Dan Miatan nos lo ha chafado, porque él ha impuesto lo que se va a jugar, que es el draft. Mi plan era distinto. Yo pensaba hacer encuestas, una serie de encuestas cortas de 2 minutillos cada una, y que fueseis votando los colores del mazo, el formato, el arquetipo, y que luego al final yo montase un mazo desde cero a partir de ahí. Pero eso lo haremos mañana. No, por cierto, mañana hay torneo de vástagos. Ya está organizado, ya está anunciado entre los vástagos. Sabéis que los vástagos, lo de ser vástago es una recompensa que se gana con puntos del canal. Debajo del chat podéis ver que aparecen ahí los puntos Draymond. Pues con esos puntos se puede hacer uno vástago y jugar esos torneos exclusivos. Mufa ha invocado que Dan Miatan
me termine todas sus frases del chat con capa durante 5 minutos. Lo siento, pero tienes que acabar todas tus frases del chat con... Era con capa, ¿no? Durante 5 minutos. O si no, te banearán. Muy bien, ahí está. Bien, claro, capa. Muy bien, así, así me gusta de metan. Porque si no, llegará algún mod y te baneará. Que, por cierto... todavía no se han conectado por aquí, que siempre están, pero todavía no están, todavía no han llegado. Neo y Noxgame, que estoy esperando que aparezcan. DuckTales DJ, buenas noches. Xavide, buenas noches también. Bruno Parcerito, bienvenido. Bueno, venga, va, vamos a jugar. Y lo siento, Mufa, a Dalmetan no se le toca. Piu, piu. Me gusta mucho. Tienes un timeout de 2 minutos. Puedo dar las gracias a Volk. Vale, pues es. Mira, Neo está por aquí. Has comentado antes, perdona, no, Neo, no te había visto. Muchas gracias por estar. ¿Puedes hacer tú el ban de 2 minutos, por fin? ¿Puedes hacerlo? Ya ni me acuerdo a quién han dicho. Ha sido a... Ya me he perdido. Ha sido a... No, no ha sido a Mufa, ¿no? ¿A quién ha sido? Lo estoy mirando porque no recuerdo cómo ha sido. Ha sido de Volk a... A Damiatán. No, a Mufa, perdón. A Mufa, 2 minutillos. A Mufa es invulnerable. Kainedu pregunta que qué es ser vástago y qué es caballero oficial. Vástago es una recompensa que te da acceso, creo que lo pone en la descripción, ¿no? Voy a mirarlo. Ahora te lo digo. Arrast ha invocado que Volk, si Mufa no habla tú tampoco, solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. Pues Volk solo con emotes. O te banea Neo, que es implacable. A ver, lo decía, lo que iba a decir, lo de vástago. La recompensa de vástago te da acceso, ya está explicado, si pinchas te lo pone. Primero, te da un color distintivo para poder presumir. Y te da acceso a un canal exclusivo de vástagos dentro del Discord, ¿no? Y además la participación en estos torneos que organizamos algunos jueves. Eso es lo de ser vástago. Y lo de oficial solamente es que en el equipo de Magic Block TK de Aether Hub, también hay un enlace en el cual lo explica, en la parte de abajo, si tú miras debajo de donde los puntos del canal, en ese enlace, hey, Mufa, que Volk elija otro, que soy mod. Te quitamos el mod. Te quito el mod. O venga, nada, le damos. Lo siento, Volk. Es que Mufa es intocable, es cierto. Tengo que devolverte la carta. Vale, Volk, te devuelvo la carta y baneas a otro. Vale, Volk, te he devuelto la carta para que la puedas gastar sobre otro. Es que Mufa es mod y sobre los moderadores no se pueden hacer ese tipo de cosas. A mí me parece que el cubo no conviene. O sea, es decir, no sale rentable. Es un buen pasatiempo, yo creo, pero no es la bomba, ¿no? Bruno de Parcerito dice que le queda poco ya para ser vástago, solo le faltan 65.000 puntos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a jugar? A ver, es que ya digo, el chat va muy rápido, no puedo leer siempre todo, pido disculpas, hago lo que puedo. He estado mirando, buenas, qué ganas del spoiler de Amon Amarth. Sí, no sé si habéis entrado que algunos spoilers de la nueva colección, que sale el 28 de enero, que se llama Kaldheim, algunos de los spoilers los van a hacer grupos famosos de heavy metal, como Amon Amarth. Ahora mira, alguno, Amon Amarth no es heavy metal, es speedcore. No sé qué es, o sea, yo pensaba que Amon Amarth es de heavy metal. Voy a mirarlo en Google. Banda sueca de death metal melódico. Vale, no es heavy metal, es death metal melódico. He querido decirlo antes, corregir antes de que nadie me viniese a echar la peta diciendo no es heavy metal, es death metal melódico. No, he dicho de broma lo de speedcore, he dicho por decir algo raro, ¿no? Amon Amarth son los Peaky Vikings. Inai Laiki ha canjeado esta carta. Saludos a todos los del chat. Es la carta que me llama llorón, ¿vale? Generalmente se gasta cuando estoy lloriqueando o quejándome o lo que sea. Que no es el caso hoy de momento. Voy a tocar un momentito mi pantalla, mi imagen, como podéis ver, porque ha habido un momento en el cual me ha parecido que me hacía una mufa, que desaparecía yo un poco. Ay, mira que ahora ya no desaparezco. Mira qué rosita estoy. A ver, más oscurito, no, muy oscuro. Ahí estoy perfecto. Ahí estamos perfectos. Ha habido un momento que me he echado así un poco para adelante o para atrás y desapareció un poquito por aquí la camiseta y me estaba haciendo ahí una mufa, que mufa de repente hace así y ha desaparecido entero. No sé si la habéis visto. Mufa, no me estoy metiendo contigo, lo digo todo de broma. A ver, Sagora Mone, buenas noches, dice... Puede ser o está muy difícil rankear. Yo también lo noto. Quizás es que cada día nos vamos haciendo más mancos, no lo sé. Pero yo sí que lo noto difícil. ¿Cómo? Xavice dice... ¿Cómo? ¿Expansión del diablo que me estás contando? ¿Se ha anunciado una... No, me lo creo. No puede ser. ¿Una expansión del diablo? ¿Del diablo 1? ¿O del 2? ¿O del 3? La verdad es que si anunciasen una explosión... Una expansión del diablo 3 sería una bomba increíble ahora, cuando ya todo el mundo está pensando en el 4.
Yo estoy mirando aquí por Twitter y no veo nada, ¿no? Me has tomado el pelo o era simplemente un chiste del 2. O sea, ¿imagináis una expansión del Diablo 2 ahora? Se lleva unos cuantos meses, por no decir ya años, hablando de una remasterización del Diablo 2. Y quién sabe, lo mismo en lugar de remasterización, o lo remasterizan y sacan una expansión. Expansión del Diablo 4 antes de salir. Sí, lo leí ayer, leí el reporte trimestral del Diablo 4. Interesante, pero bueno, al final ya sabéis que es humo, ¿no? O sea, dicen cosas que están planeando para el Diablo 4, pero esas cosas están todas en el aire, o sea, es decir, las pueden cambiar mañana. O sea, dicen, hoy vamos a cambiar el árbol de habilidades y lo vamos a hacer así. Y dentro de 3 meses, pues al final hemos cambiado de idea y ya no es así, entonces da un poquito igual. Habrá que tomárselo con mucha paciencia y dentro de 4 o 5 años, cuando yo sea ya un ancianito, a lo mejor en el canal podemos jugarlo. Buenas noches, Amos Owi, buenas noches, Javier SR, bienvenidos. Venga, Arrast, no trabajes mucho, ánimo. Gracias por haberte pasado y enhorabuena por el vídeo de YouTube, que está muy bien. Yo sigo esperando que salga Magic 2. Yo lo de Magic 2 también lo he pensado alguna vez. ¿Harán algún día un Magic 2? Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, venga, va, vamos a jugar. Voy a gastar, son 4.000 de oro, ¿de acuerdo? Me voy a concentrar, voy a intentar concentrarme todo lo posible. No he jugado nunca un cubo y de hecho, como es de arena, hay cartas de todas las colecciones de arena y hay muchas cartas de las que ya ni me acuerdo. O sea, y encima yo sin leerlas, o sea, os podéis imaginar. A ver, DuckTales DJ pregunta, ¿sabes algo del otro día? Estaba jugando solo y robé cartas con adentrarse en las fábulas y dije unas cartas fresquibris y me reí solo. Yo no sé por qué, pero estoy otra vez diciendo cada vez más y más fresquibris. Sí, han salido más spoilers. Es que los spoilers estos días van a estar saliendo constantemente. Yo he hecho un vídeo de spoilers hoy con 6 cartas y han salido otras 11 más. Así que mañana seguramente haga otro vídeo de spoilers, posiblemente, ¿no? A ver, ¿cómo dicen? Dicen I like it. Sale el 27 de este mes el juego. ¿Qué juego? De los que hemos hablado, porque hemos hablado del Diablo 4, del 3, del 2, del 1, de Magic 2. Sale Magic 2 el día 27, ¿o cuál? Ahí está, Emufa. Muchas gracias por poner el enlace al canal de YouTube de Rust que ha hecho ese vídeo de economía, ¿no? Exacto, economía de Magic Arena. Bueno, venga, va. Magic dice Alex. Alex, buenas noches. Creo que no te había saludado todavía, ¿no? O te acabo de ver. Dice Alex, Magic 2 será un juego en el que las cartas cobran vida y hacen daño al rival, ¿no? Pero literalmente, saliendo de la pantalla, me gusta ese concepto, ¿no? las cartas sin borde, uff, han quedado muy bonitas. La verdad es que cada vez con el diseño queda más bonito las cartas. Darko, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me pregunta que qué opino sobre el Legends of Runeterra. Creo que es un gran juego, creo que está muy, muy bien hecho. Estéticamente, quiero decir, estéticamente es precioso, va fluido, va rápido. Yo el tiempo que lo estuve jugando lo jugué bastante. No tuve bugs, o sea, es decir, funcionó bien correctamente siempre, no tuve problemas. Tiene una economía muy interesante y una economía que funciona muy bien y es mucho más barato que Magic Arena, es más justo en ese sentido. De hecho, con lo que más dinero ganan es con skins, en realidad, otra vez, como siempre, con el estilo de Riot, ¿no? Riot no suele cobrar por sus juegos, lo suele hacer más o menos free to play, pero cobra por las skins, perfecto. Me dan el juego gratis, así que yo es lo que quiero y ellos ganan muchísimo dinero. De hecho, es la empresa que más dinero gana del mundo con videojuegos, o sea que sabrán lo que hacen. Vendiendo, bueno, vendiendo, regalando su juego, ¿no? Y ni siquiera hay micropagos reales dentro del juego, son todo por skins estéticos. Entonces, lo que opino sobre Legends of Runeterra, que es un juegazo y que está muy bien. ¿Por qué no lo jugué más? ¿Por qué dejé de jugar Legends of Runeterra en su momento? Pues tuve que dejar de jugarlo sencillamente porque es un juego al que la realidad es que la comunidad le ha dado la espalda. No creo interés prácticamente, o sea, no lo juega nadie. Bueno, me explico. Lo juega mucha menos gente de la que yo esperaba, mucha menos gente de la que Riot esperaba. Y tiene muy poquito impacto en redes, muy poquito impacto en YouTube, muy poquito impacto en Twitch. Lo que pasa es que es cierto, como hay muy poquita gente que lo está llevando adelante el juego, o sea, muy poquita gente que está creando contenido de Legends of Runeterra, los poquititos que hay están triunfando bastante, ¿no? Sí, el Wild Rift para móvil, ya he jugado, para dispositivos móviles, ya he jugado al League of Legends de dispositivos móviles, está muy bien. Está muy bien, me he echado una partida y bueno, no sabía autodacar, pero daba igual. Dice Sabide, ¿qué tan virgen tienes que ser para jugar azul? No es un requisito, ¿eh? O sea, me parece perfecto, pero ya digo, el problema de Legends of Runeterra es que es eso, es que la comunidad, a pesar de tener la comunidad de videojuegos más grande del mundo detrás, nadie le hace caso.
Mira, League of Legends ahora mismo está atrás, ¿eh? 122.000 espectadores. Está en el quinto puesto, pero League of Legends siempre está entre los cinco primeros. Y normalmente está el primero, normalmente. Lo que pasa es que Just Chatting ha crecido mucho. Y además está Ibai. Está Ibai con 180.000 espectadores. Me gustaría poder haber hecho más cosas con Cristinini, ¿vale? O sea, es decir, me gustaría haber podido jugar con Cristinini ayer 6 horas y hoy 6 horas y mañana 6 horas. Pero obviamente ella es una streamer de éxito muy grande y tiene muchísimos compromisos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ella ayer tuvo un stream de 8 horas, estuvo conmigo 2, pero luego estuvo otras 6 horas streameando con Ibai, streameando con no sé quién y con no sé cuántos. Y además tenían ayer el draft de lo del Ibai Néfico. Hoy es el Ibai Néfico, mañana es el Ibai Néfico. Ella, por cierto, el fin de semana presenta una gala de streamers que se llama GG Up, en la que también está todo el mundo. Está Gref, está Ibai, o sea, es decir, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y nos lo vamos a pasar bien, que es lo importante. Pero Cristinini es una persona muy, muy ocupada, justo además esta semana, tenía una semana infernal de trabajo, pero hemos querido hacer lo posible para que se le eche adelante este proyecto, porque si no, la otra opción habría sido cancelarlo, y creo que es mejor hacerlo a cancelarlo. Y bueno, iba a buscar por aquí dónde está Legends of Runeterra. Mira, aquí está. ¡Oh! Vale, no he dicho nada, 20.000 espectadores. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tiene 20.000 espectadores Legends of Runeterra si nunca pasa de 2.000? ¿Hay un evento? ¿O ha salido una expansión o qué? Maratón con todo lo nuevo, vale, es que hay una expansión. Hay una nueva expansión de Legends of Runeterra. Pues Legends of Runeterra con la expansión ha subido a 20.000. Creo que Magic cuando hay expansión también sube bastante, ¿no? También sube a esta cifra o más, ¿no? A lo mejor 30.000 o 40.000 Magic. Pero en general es que este número no es 20, en general este número es 2. Iba a mirar eso justo para demostrar que Legends of Runeterra no tenía mucha repercusión, y zas, justo ha salido hoy la expansión o estos días y todavía tiene muchos espectadores, pero iba cayendo y volverá a 2.000 o a menos, supongo. Con el Teamfight Tactics pasó lo mismo. El Teamfight Tactics cayó en picado, se hundió y luego lo han recuperado, y mira, 27.000, ojo, son juegos de Riot. ¿Y Magic dónde está? A mí lo que no me gusta de Magic es que, vale, la carátula esta vez se reconoce más o menos bien, pero muchas veces no reconoces la carátula. Tienen que poner una carátula que sea súper reconocible, que se vea clarísimo el logo de Magic. 6.500 espectadores, pero Magic siempre está aquí, siempre está en 6.000, 8.000, 10.000, entre 6.000 y 10.000, ¿no? Y luego cuando hay eventos importantes, pues más. Mira, el Wild Rift, pero es que el Wild Rift es para dispositivos móviles, es lógico que esté aquí. ¿Quién va a retransmitir Wild Rift pudiendo retransmitir League of Legends? No, no tiene sentido, ¿no? Mira, vamos a jugar el draft, que ya me estoy enrollando muchísimo. Que os estoy aquí soltando una chapa increíble y yo lo que quiero es jugar a Magic. ¡Eh, hey, Irving! Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, dice pobre Irving, que entre el 18 de diciembre y el 18 de enero, cuarentena total en Panamá. Para que las navidades no se desmadren. Lo siento. Yo creo que el tema este de la pandemia y de las navidades, tenéis que asumir que, bueno, que este año no se van a celebrar o no se van a poder celebrar de forma normal. Y que hay muchos más años, que no pasa nada por un año. O sea, es decir, es mejor estar aquí este año. O sea, es mejor pasar este año confinado y el año que viene estar otra vez. A lo mejor el año que viene no estar. Es así de crudo, pero es cierto. O sea, yo prefiero sacrificar unas navidades a sacrificar todas las demás. Y ya no solamente por nosotros, sino por los que nos rodean, ¿no? Aquí a ver qué pasa en España. Porque España hace lo que ve. España en un principio decía, bueno, aquí no pasa nada, ya fiesta y tal, ¿no? Los datos son buenísimos, decían hace una semana. Han ido viendo que todos los países de Europa, todos, estaban cerrando todo absolutamente. Y de repente los muertos también han repuntado y los casos, y ya están cambiando de idea. Ya dicen que lo van a cerrar siempre, creo, ¿no? Dice Neo Domingo el progre. ¿Por qué? ¿Por qué progre? ¿Cómo sabes que soy progre? A lo mejor no lo soy. Nunca he hablado de política. De todas maneras soy bastante apolítico, ¿no? O sea que no puedo hablar mucho de política, la verdad. A ver, dice Kainedu, de todos los juegos de cartas me parece que el que más profundidad tiene es Magic, por encima de Hearthstone, Legends of Runeterra, etc. Por supuesto, es que Magic está diseñado con mucha más profundidad que los otros juegos. Hearthstone fue diseñado mucho más ligero en cuanto a profundidad, y Legends of Runeterra, aunque es más complejo que Hearthstone, sigue muy por detrás de Magic en profundidad, pero porque los han diseñado así. O sea, también puedes hacer un juego mucho más complejo que Magic. ¿Cómo se llamaba el juego de Richard Garfield? El que se estrelló el año pasado en Steam. El Artifact, ¿no? Se llamaba. Era complejísimo y se estrelló. Menudo fracaso. Sí, vamos a jugar draft. Venga, va, que me enrollo. Que es que al final llevo aquí. Llevamos casi media hora. Y no he empezado a jugar. Vamos a jugar, venga, va. Ey, buenas a Timipo. ¿Qué tal? Vamos a jugar un draft. Un QB draft. Eterno, buenas noches. Aquí con cosas de lo mismo de siempre. Mario Ronda, buenas noches. Me alegra verte también. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Bueno, ayer te vi, pero has estado ahí. Me preocupo por mi gente. Mi gente. Venga, va. Listo.
Deseadme suerte. No sé cómo... O sea, no he jugado nunca un cubo. Lo voy a liar. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos todas las bombas? Es que creo que el cubo son todo bombas, ¿no? Dicen que Artifact volverá. Ya lo había oído, pero al final no acabo volviendo. Es que llevo muchos meses oyéndolo. Por cierto, buenas noches, Roy, McQueen. Bienvenido. Y venga, vamos a hacernos un draftito. Yo creo que vamos a cambiar ya el título del stream. Draft cúbico. Draft cúbico al cuadrado. Vamos a poner draft cúbico al cuadrado. Me ha salido en minúsculas, pues en minúsculas se queda. Pensaba que estaba escribiendo en mayúsculas, pero se queda en minúsculas. Así que Neo estará contento porque he escrito en minúsculas, como tiene que ser, que nunca doy el buen ejemplo, lo siento. Rubén Malo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues nada, uno de los 8 jugadores no ha aceptado la partida. Buenas noches, Yami Bakura, bienvenido. Mi Álvaro, buenas noches. Dice en el Dai, te recomiendo o ir muy agro y pillar removal y sweepers para... O sea, o ir muy muy agro o me entiendo que pillar mucho removal y sweepers para defenderte de esos mazos. Vale, pues haremos eso. ¿Cómo? ¿Domingo quiere escribir en mayúsculas? Yo quería escribir en mayúsculas, pero me he equivocado. Ya ha salido en minúsculas. David Sim pregunta que si conocía al magiquero. Sé que creaba contenido, pero no sé más. O sea, no... Porque más o menos cuando yo empecé a crear contenido, creo que él más o menos lo dejó por esa época, entonces no sé nada de él, ni en persona tampoco lo he conocido. Vale, uy, tenemos aquí las valoraciones de Aetherhub. El Glory... Uy, nos ha salido un Glorybringer. Le da un 5 al Glorybringer. Vamos a ver. Glorybringer es una carta que gana partidas. Si estuviese jugando Paco, cogería el reclamar al primogénito, pero de verdad que no puedo hacer mucho caso al chat porque sí tengo que leerme las cartas, que no me sé la mitad. Bueno, me las sé, pero no me acuerdo de todo. Bueno, la verdad es que en este sobre me sé todas. En este sobre sí que me acuerdo de todas. Pero vamos, aquí tenemos a Aetherhub. ¡Ey, Jesu! No me da tiempo a leerlo. No se ha oído, Jesu, no sé qué pasa. ¿Tienes algún...? Muchas veces tus estas no se oyen. ¿Tienes puesto algún silenciador en tus notificaciones de Streamlabs? Voy a empezar a mirar si es eso, ¿eh? Hay sorpresa en el Facebook, hay sorpresa en el Facebook, en el Facebook del Team Magiblog TK, que lo lleva Jesús, es el encargado. Jesús, si quieres poner el enlace al ese, ponlo. Como me he distraído y llevo 40 segundos hablando en lugar de mirar las cartas, creo que voy a picar el glorificador y punto, que es el que me recomienda esto. Tengo que hacer honor a Paco, es que la carta es floja y en limitado un poquito más. Pero lo poco que vi del magiquero me pareció que era muy buen creador de contenido. Creo que era bastante bueno. Sí, a mí tampoco me gusta que no te den las cartas al final. Pero bueno, vamos a probar una. Vale, pues... la verdad es que, a ver, si empiezas con un glorificador y lo siguiente que te dan es un fénix, es la carta que iba a elegir, ¿no? También es muy buena la temeraria de la flota arrasadora. Ah, por cierto, no he puesto el Carbord Life, aunque creo... Creo que no funciona, ¿verdad? En el limitado, el Cardboard Life no funciona, ¿verdad? Así que no podéis ver las cartas ampliadas. Eso es una caca. Es una caca que no podéis ver las cartas ampliadas porque muchos textos son muy largos y son cartas que a lo mejor no te acuerdas porque esta ya no se juega. O sea, en estándar ya no está y en histórico no se juega. Entonces mucha gente no se acordará. Esto solamente está en histórico y no se juega, yo que sé, hay muchas cartas aquí. Oh, mira, Gran Anciano Renacido. Pero vamos a seguir con el rojo, ¿no? Buenas noches, Francisco, bienvenido. Ey, el que va a pesar grande, buenas noches. Agus Mosque también, bienvenido. El Trucha, bienvenido. Kiwi Twitch, buenas noches. Gracias a todos. Edwin, buenas noches. También creo que no te había saludado antes. Perdóname si no hago mucho caso al chat, pero voy a intentar hacer un poquito el draft. ¿Le puedes dar a confirmar selección para ir más rápido? Sí, pero si le doy más rápido no hay diversión, no hay cháchara, no hay interacción entre nosotros, ¿no? Mira, ya tengo... Pues mira, no sé si continuar con el Torbran. A ver cómo lo valoran. Hostage Taker... A ver, ¿qué es esto? Esta no la conozco, no me acuerdo de ella. Por 5, hace 7 a una criatura. Pero la puedes ciclar por 4. Y si la ciclas, hace 2. La carta es buena. Es buena para limitado. Es buena para limitado, pero creo que voy a coger el Torbran. Creo que vamos a ir a Monored. O sea, es decir, con esta salida inicial, yo creo que vamos a ir a por Monored. La carta es buena. Pero habrá más chispas, ¿no? Nos saldrán más chispas. Esta, al fin y al cabo, pues cuesta 5 o 4.
Me la voy a jugar, me la voy a jugar al Torbran. Vamos a pillar el Torbran, que creo que es mucho más all-in, ¿no? Para una monored. La verdad es que el Torbran le da una valoración entre 3 y 4. 4 para una monored. Y el que va a ver grande, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, que se agradece un montonazo. Gracias por venir por primer mes al club de los suscritos al canal, se agradece muchísimo. Big Red, pues sí, la verdad es que ahora mismo tiene más pinta de Big Red que de monored agresiva, ¿no? Pues sí, cada vez pinta más a Big Red. Esta carta es buena porque fijaos que mis bichos todos aguantan. Bueno, este se moriría, pero como luego vuelve, pues te da igual. Los soles abrasadores creo que son un buen pick. Ojo, Furia de Cazul también está bien para este mazo. Hacha de Relámpagos también está bien. Pero igual, habrá muchas chispas. Y si tenemos un poquito de suerte y nadie más va a rojo, ¿vale? Si picamos. Mira, a ver, hemos picado tres cartas rojas tan buenas que los jugadores a los que les estoy pasando el sobre van a ver que el rojo está flojo. Y entonces no van a ir a rojo. Y el rojo se va a quedar luego abierto para mí, creo. Así que vamos a coger soles abrasadores en este caso. Vale. Perfecto, me quedo con los soles abrasadores. Vale, guau, cartaza. Oye, el brote de magma es tan histórico y no se juega nada. Y mira que es una carta buena. Es el pick. Vamos a ir a monorroja. Ojo al Karn. Karn es bueno. Pero mira, es el magma jet, el brote de magma, es una de esas cartas que es justo la chispa que yo quería. Y pinos de estos. Uf, que el Karn es muy bueno. Pero te da en el coste 4. Fijaos que en el coste 4 tenemos ya cartas como Fénix o Torbran, que están mucho más enfocadas en una estrategia agresiva. Brote de magma me encanta. Sabéis que yo tenía, lógicamente, como mucha gente tendrá, ¿no? Pero yo en su momento, cuando salió el brote de magma, que salió en. No salió en Mirrodin ni en Dark Steel. Salió en la que está en medio. No salió en Dark Steel. Sí, efectivamente, no salió ni en Mirrodin ni en Dark Steel. Salió en Fifth Dawn. O Fifth Dawn es la tercera. Salió en Dark Steel, que es la segunda. El brote de magma salió en Dark Steel, acero oscuro, del bloque de Mirrodin hace un montón de años. Y yo lo primero que hice fue conseguir mis 4 brotes de magma foils, ¿no? Aquí ya hay duda, ¿no? Obos es muy bueno. Lo podríamos poner incluso de compañero. Nada, de compañero es una locura. Obos no. Ensartar los críticos es muy bueno. No sé si mejor que Obos. Esto es par. Impar. Es solamente para cartas de coste impar. El mismo es un 6-5 por 5. Aquí tengo mi duda, ¿eh? Opiniones, chat. A ver qué dice esto. Ah, mira, pues le da 5 estrellas a Lobos. Le da 5 estrellas a Lobos. A Etherhub. Y luego 3.5 al. En saltar a los críticos. Voy a hacer caso al chat. Al Etherhub. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que Obos no vamos a ver más, pero chispas hay muchas, muchas, muchas y veremos muchas más. Así que me convence. Además, luego que Etherhub lo valore con un 5. Me voy a dejar guiar un poco. ¿Veis? Chispas. Aquí hay chispas todas las que queráis. Tenemos esta, por ejemplo. Esta chispa es buena. Es mejor, de hecho, incluso, ¿no? No puede ser contra el estado. Si X es 5 o más. Y el daño no puede ser prevenido. Esta es una win condition. ¡Pum! Pepecis pregunta el draft, ¿qué es lo que estás viendo? Salen cartas aleatorias de un sobre y vas seleccionando una carta de cada sobre que te van pasando, hasta que completas un mazo de 40 cartas, incluyendo las tierras que te las dan. Bueno, realmente al final, como son 3 sobres de 15 cartas cada uno, al final vas a haber seleccionado 45 cartas en total. Ojo que la maga del lanzamiento doble no es mala, pero es mucho mejor el Benfire. ¡Pum! No. ¡Piu, piu, piu! No, es que era win condition, ¡pum! ¿No? Y luego la otra, la del piu, piu, era otra frase distinta. Me las tengo que estudiar, me las tengo que aprender. No volverá a pasar. Vale. Aquí podemos elegir una carta de otro color. Viendo lo que tenemos, es que no nos interesa. Esto estaría bien, pero no nos interesa porque al ser verde no tiene sinergia con Torbran, se muere con los soles abrasadores. Riel con azul, un splash azul. Esto no porque es doble blanco. Esto es. No es malo. Me da igual, no vamos a jugar ninguna de estas cartas. Esto crea un 3-3. Voy a pillar Riel, pero no vamos a jugar ninguna de las cartas, yo creo. Da igual, pillamos Riel, pero no jugaría ninguna de las cartas. Vale. La ira descontrolada.
Es otra chispa, pero creo que nos van a salir chispas mejores que esta, ¿verdad? Casi seguro. Y luego el reclamar al primogénito, que tengo que coger el reclamar al primogénito en honor a Paco. Aunque yo creo que no lo vamos a jugar, ¿eh? No. Yo creo que en este formato no encaja mucho esta carta, y menos en nuestro mazo, que ni siquiera es agresivo. Aunque si tuviésemos formas de sacrificar criaturas al final de la partida, a lo mejor incluso hasta me planteaba jugarlo, ¿no? No sé si está Paco por aquí por el chat. Si está Paco, va a sentirse muy orgulloso. Nada, de estas cartas no vamos a jugar ninguna. Verde-azul, verde-negra... Si alguna de las dos tiras fuese roja, todavía... Nada, ninguna de las cartas nos gusta. Vamos a picar la verde por si acaso, esta de aquí. Vale. Guau, ha dado la vuelta completa. ¿Os acordáis que cuando esta carta nos salió antes de... al principio de este sobre? Nos decía el ordenador, nos decía Etherhub que la picásemos. Si esta carta ha dado la vuelta completa, significa que nadie más está yendo a rojo. Nadie más. Ojito que se viene. Se viene la monored, nadie está yendo a rojo. Si esta carta ha dado la vuelta entera, es que nadie está yendo a rojo. Fijaos, nadie va a rojo. Pero no voy a picar esto. No es mala. Hace 5 años a cualquier objetivo. Es que hace solo a criatura. Voy a coger el refugio en la cima, por si al final sale alguna carta blanca buena, poder splashearla. Esta carta, a ver, es una buena chispa, pero ya digo, si el resto de rivales no van a rojo, nos podemos permitir... Mira, no lo vamos a jugar, pero bueno. No vamos a jugar estas cartas, pero bueno. Ah, vale, vamos a monored. Si vamos a monored, vamos a monored. A ver, los riesgos de campo punzante no son una mala opción, pero esta va a dar la vuelta, supongo, ¿no? Sí, Pepecis, se puede hacer cube en el arena. Bueno, de vez en cuando lo ponen. Creo que es la segunda o tercera vez que lo ponen durante un tiempo limitado, pero se puede hacer de vez en cuando. Ojo, y el Mir de Paladio. El problema es que con soles abrasadores, si sale alguna carta más de este estilo de daño a todo, la voy a picar. Vamos a quedarnos con Chandrita, yo creo. Y Mujer Cortina, nueva seguidora, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué es cube? Cube es un formato en el que las cartas las selecciona el equipo de desarrollo de Magic Arena, ¿vale? Y normalmente son de todas las posibles que existen en el juego. Los drafts normalmente son de una colección concreta. Pues los cubos son de un formato concreto, de una serie de colecciones concreta, de todo el juego, pero cartas seleccionadas, digamos. No sé cuántas cartas tiene este cubo. Normalmente tienen muchas, tienen 400, 500 cartas que han seleccionado, pues ya sea de todas las cartas de Modern, o todas las cartas de Legacy, o de Vintage, o de... Eso es un cubo. Un cubo es un draft que no es de una colección concreta. Resumiendo, sería la mejor forma de decirlo, ¿no? Guau, aquí dos cartas buenísimas, buenísimas. El Magma Moto, que hace X puntos de daño a cada criatura sin volar y a cada Planeswalker. O el Simulacro Solemne, que lógicamente es muy bueno. Ojo, porque hay tierras buenas. Roja-azul también nos podría interesar para splashear, aunque lo de splashear está por ver. A ver, aquí a Etherhub le da un 4 al Simulacro. Y le da al Magma Quake este... Le da entre 1 y 4, dependiendo. Si vas a... Voy a quedarme el simulacro, pero no porque me lo diga Etherhub, sino porque esto no hace daño al jugador. Uy, pero es que es instantáneo. Uf, es bueno. Va a dar la vuelta, ¿eh? Yo creo que el Magma Moto va a dar la vuelta. En cambio, el simulacro no daría la vuelta nunca. La tierra está bien, pero voy a intentar evitar el splash. O sea, no creo que vayamos a jugar un splash. El simulacro podría ayudar a ese splash, pero nada... Vamos a pillar el simulacro y tocaremos madera para que el Magma Moto dé la vuelta completa. Si no da la vuelta la completa el Magma Moto, pues quizás la tierra roja azul, ¿no? Vale. Bienvenido sea, ¿no? Anax está guay, yo creo. Puede funcionar en este mazo. ¿Os imagináis que nos hará una filoasco ahora? ¿Después de esta? Bueno, ojo al mensajero de Bomat. Uf. Mensaje de Bomat, a ver cómo lo valora el juego. Poner a Anax por encima del mensajero de Bomat. Claro, es que el mensajero de Bomat es para un mazo muy orientado a una monored muy agresiva. Le da 0,5. No, o sea, lo que pasa es que en limitado, si tú juegas un 1-1 y el rival te juega un 2-2, adiós Bomat, ya no te vale para nada. No es como en construido, ¿no? Que a veces te enfrentas a mazos sin criaturas y tu Bomat va libre. Y contra control es muy bueno el Bomat, pero aquí no va a ser lo mismo. Vamos a pillar al Anax. Yo voy a pillar al Anax en un principio. Me voy a quedar con Anax. Supongo que dará la vuelta el mensajero. Y además pensad una cosa, si...
Bueno, es que no está mal, pero bueno, ya está hecho. Tierra roja azul, por cierto, aquí. Rompe escudos no está mal. Tampoco está mal la linterna cromática. Aunque no le íbamos a sacar mucho partido en nuestra mono red. Y este, por 4 es un 7-7 que arrolla. Entra girado. Y cuando lanzas un hechizo histórico se endereza. Los hechizos históricos son las cartas legendarias, las sagas y los artefactos. Tenemos dos legendarias y un artefacto. No nos vamos a arriesgar con el Traxos. Jo, habrá un mazo de esto seguro, ¿verdad? Yo cogería esto. Sí, la senda está bien, pero a ver, voy a intentar evitar meter un segundo color. Porque tenemos Torbran. Y tiene como poca sinergia, ¿no? A ver, no solamente por llevar un Torbran ya rechazo un color, ¿no? Pero... yo creo que está bien este pick. Es una buena criatura de relleno. Aquí la carta... este pick es buenísimo para nosotros. Es una de las cartas perfectas para este mazo. Bichos de estos guarindongos veremos a más. Y si no, tampoco pasa nada. Las tierras están bien. Roja verde, roja blanca... pero esta carta es buenísima en nuestro mazo. Sí, tengo dos cartas rojas azules en el side, pero... una es un Electromante Trasgo y la otra es una Riel. Son muy difícilmente aprovechables en el mazo que tenemos. Entonces, veo muy poco probable jugar ese splash azul. Quizás la única carta buena del site es la carta verde, el Preservador Salvagénito. Pero es que... o sea, yo en un principio no veo difícil que splaseemos. Si splaseemos es porque sale una bomba muy buena de algún color concreto, pero no creo. Ulruquiorra, buenas noches. Pudre Colchones, buenas noches. Bienvenido. JL Torres, bienvenido. Agus Mosque, creo que te había saludado. Macarm, creo que tampoco... oh, esta me encanta. Esta carta no sé por qué nos está jugando, con lo buena que es. Me parece buenísima. Es el pick. ¿Cómo la valora el juego? O sea, ¿cómo la valora a Aether Hub? La pone un 3,5, o sea, que es una carta... le pone un 3,5, así que está bien. Buenas noches, Digital Mau, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos haciendo un mazo guapo, guapo, ¿eh? Yo creo que va a quedar una cosa buena. Tenemos el reclamar al primogénito y todo, pero si no tengo nada de sacrificar criaturas, no lo voy a meter en el mazo. Porque no le sacaríamos casi partido. Esta carta no es mala. Exilia dos permanentes que no sean tierra. Cuesta 9, pero es buena. ¿Y esto? Ah, esta es la que da mana de cualquier color, que tampoco está mal. Y luego, obviamente, aquí la carta lógica para este mazo es el choque, ¿no? Yo creo que va a picar el choque. Va a pillar el choque porque además tiene sinergia. Primero, con Torbran ese choque hace 4. Con Obos ese choque hace 4. Así que este choque es más que un choque. Sir Gite, buenas noches. Quien 314, buenas noches, bienvenido también. A ver, no tenemos el mejor mazo del mundo para Filoasqua, ¿vale? Porque no tenemos criaturas baratas. Pero sigue siendo... o sea, sigues haciendo... o sea, podemos hacer Anax de tercero, Filoasqua de cuarto y te pego de 15. Si tenemos un bicho de... tenemos un bicho de coste 2, lo que pasa es que tendremos casi bichos, pero bueno. ¡Ey, Jesús canje la carta de la tortuguita! Entonces, visto lo que nos está saliendo, me gustaría tener alguna criatura pequeña. Esto se puede ciclar, por cierto, o sea, no es obligatorio jugarlo, lo ciclas y lo cambias por otra carta, ¿eh? Venga, vamos a coger la tierra es suficientemente buena. Dio la vuelta completa, por cierto. El Mir de Paladio no está mal. La tierra. Al final ha sido la tierra. ¡Oh! El Magma Moto ha dado la vuelta. Bueno, a Sir Gite me pone en mi sitio, es cierto, tienes razón. Los mazos del Cube son todos muy buenos. Seguramente el nuestro sea malo en comparación con los demás. No hay que confiarse, es cierto. Al final todo volvió, nadie está jugando rojo. A ver, tenemos el color rojo totalmente abierto para nosotros. Vamos a elegir todo lo que queramos. Claro, es que un Obos con Filoasqua, ¿cuánto pega? 4, 8, pega 16. El mensajero de Gomat. Neomundo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. David Sin, buenas noches también. La tierra roja azul. Uy, el bicho este. ¿Tenemos suficientes legendarias como para justificar esto? ¿O artefactos? Nah, ¿no? Lo voy a picar por si acaso, ¿vale? El Traxos este, el de las legendarias.
Y el fanático flamígero. Luego haremos recorte, ¿vale? Lo pico porque está bien. Nada, vamos a pasar del segundo color. Vamos a pillar el fanático flamígero. Porque con esta Filoasqua y este Anax. ¿Dónde está la Anaxa? Y este Anax y esta Chandra. Son picks a tener en cuenta, ¿no? Tengo bastantes legendarias y artefactos, pero lo que no quiero es tener un 7-7 girado que no puedo enderezar. Eso me da mucho miedo. Venga, último sobre. Venga. Fiesta de la espuma, ¿qué es esto? Comandante de sitiadores. Creo que es el pick de este sobre. Está empatado con la espiral de lava. Pero... Si tenemos la suerte de los últimos sobres, de los dos sobres anteriores, quizás da la vuelta y toda esta carta. Tenemos muchos choques, muchas chispas, mucho removal. Creo que el comandante de sitiadores es la carta, ¿no? Da la vuelta, dice Jesús. Yo creo que también puede dar la vuelta. Neldai, buenas noches, bienvenido. Lo que pasa es que también es cierto que como es una carta muy buena para cualquier mazo y que es muy fácil splashear un mana rojo, esta puede que no dé la vuelta, ¿eh? Ojo al Tetheret. Bueno, no podemos hacer nada ya con ese Tetheret. Son de mucho coste. Es cierto. Tengo una curva bastante alta. Va a haber que meter aquí tierras, tienes razón. Me estoy pasando con la curva de mana. Va, intentaremos rebajarla de alguna manera. ¡Guau! ¡Wow, venga ya! La Chandra es buenísima. El gigante aplastahuesos es buenísimo. El pilar de llamas es bueno. El Tibalt es bueno. Obviamente, las dos mejores cartas son la Chandra y el gigante aplastahuesos. Estoy por no pillar la Chandra por el tema de los costes 5. ¿Es mejor esta Chandra que lo que ya tenemos de coste 5? Esto lo voy a poner en el coste 4, ¿eh? A ver, el juego aquí me le da un 5, ¿vale? A Chandra. Y al gigante aplastahuesos le da mucho menos. Le da un 4,5. Bueno, mucho menos, le da un 4,5. ¿Qué creéis? Todo el mundo dice gigante. Yo querría gigante también, porque tiene más sinergia con la Filoasqua. Venga, habéis convencido. Yo quería el gigante por la sinergia con Filoasqua. Me gusta más el gigante también. Estoy de acuerdo con vosotros. Francisco pregunta que si sale a cuenta hacer este draft. Yo diría que en general no. En general no sale a cuenta. Es solamente una experiencia especial y única y divertida. Y además rebajamos costes, que efectivamente me estaba yendo ya a muchos costes 5, ¿no? Es cierto. Vale, pues aquí hay un coste 6, que es muy bueno este bicho, ¿eh? Un 6-6x6. Cada criatura que controlas obtiene +1/+0 por cada vez que haya atacado este turno. Está bien. Y además tiene aterrizaje. Cuando juegas una tierra, obtienes una fase de ataque adicional. Lo voy a picar y, bueno, un coste 6. El coste 6 del mazo. No hay otra opción en este sobre. Bueno, a las tierras rojas... ¿Esto qué hace? Esto es malo, creo. Esto está bien, pero es muy lento. Roja verde, roja azul. Yo creo que es el pick, ¿no? Sí, claro, es verdad. La Filoasqua con Morauge es partida. Vale, tendremos un coste 6 entonces. Venga, Spumin' Fiesta. ¡Buah! Mira, y esta también es buenísima. Para hacer. Mira, esta carta sí merece la pena hacer un pequeño splash a blanco en un mazo agresivo rojo. Pero bueno, creo que no es el caso de nuestro mazo tampoco. Jinete Infernal. O trasgo portacadenas. A ver, no tenemos tantísimas criaturas, ¿eh? Creo que el jinete infernal. A ver, es un 3-3 pisa por 3, pero creo que es mejor el trasgo portacadenas. Yo diría que es mejor el trasgo portacadenas según mi gusto. ¿Qué dice Aetherhub? Dice que el Hellrider es un 4 en mi mazo o un 1 en otro mazo. Bueno, en mazos monrojos agresivos, creo que quiere decir. Y al Goblin, al trasgo portacadenas le da solamente 2,5. No, pero está bien, está bien. Completamos la curva 3, yo creo, del mazo. Wow, cartas buenas también aquí. Uff, este bicho gana partidas, ¿eh? Le he visto ganar partidas a este bicho. Y este tampoco está mal. Ahora retocaremos, ¿eh? Porque realmente yo creo que las criaturas pequeñas las vamos a quitar todas. La Filoasqua la vamos a dejar, creo que es demasiado atracadora como para no meterla. La vamos a dejar. Pensad que la Filoasqua puede ser una especie incluso de truco de combate. Voy a picar el Paria Maestro de Dragones por encima del Kenra Tiembla Tierra, porque esto sería para un mazo agresivo. Es que no somos un mazo agresivo. Si os dais cuenta, somos más Big Red que Red Agro. ¡Guau! Wow, y aquí hay tres cartas. O sea, es decir, esta carta es buena. Esta carta es muy buena. Esta carta merecería la pena un splash negro. Esta carta también. ¿Y esto qué hacía? Nada, esto no hace nada. Esto no está mal. Pues aquí tengo mis dudas. Supongo que el Ferocidón...
Bueno, tenemos ya el mazo, tenemos ya 26 cartas, ¿eh? Zorto, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, 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 Spumin Fiesta. Esta sí que es buena. Piromante Viejoven. Y además tenemos un montón de hechizos instantáneos y conjuros. Un montón. Creo que es el pick, ¿verdad? Esto no nos hace falta. Zendrak, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Kainedu dice... El Croxa es otra legendaria para el 7-7 arroya este de antes, ¿no? Que tenemos en el banquillo. Venga, buah, ¿qué hacemos aquí, chavales? Madre mía, madre mía. Esto podría ser buenísimo. Esto podría ser buenísimo. Esto podría ser buenísimo. Votaría por el Frenesí Experimental. Uf, tenemos costes muy altos para Frenesí Experimental, ¿verdad? Lo he cogido, pero no estoy seguro de que sea la carta. El Teferi ha dado la vuelta y es mono azul, ¿eh? Es raro que haya dado la vuelta completa. Ya nos da igual. Cojo la triple. Si es que ha dado vuelta hasta la Chandra. Ahora tenemos que pensar... Tenemos muchísimo que hacer, ¿vale? O sea, tenemos un mazo con muchísimas posibilidades. Podemos hacerlo un poquito más agro con las criaturas pequeñas. Tenemos un montón de criaturas pequeñas. Ahí la Chandra de cabeza, vamos. O sea, esta Chandra da la vuelta completa porque el juego quiere que ganemos. Es que ha dado la vuelta a todo. ¿Veis? Este, por ejemplo, sería muy bueno si hacemos el mazo de criaturas pequeñas. Y esto, ¡oh! Es que ha dado la vuelta a todo. Es que puedo montar dos mazos distintos. Podemos montar una monored agro que mate en el cuarto turno con Filoasqua. Tal cual os lo digo, ¿eh? Esta monored agro puede matar en el cuarto turno con Filoasqua. Este incluso también es buena. Incluso para nuestro mazo. ¿Tenemos tira roja negra? Progreso de la bóveda, ¿por qué? Esto es un bug, ¿no? Es un bug porque no te quedan las cartas. La bóveda no debería avanzar. Es un bug, yo creo. ¡Hey, Magoya! Muy buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, Danmiatan, que sepáis que ha sido el que ha gastado la carta de Stream Lutz que me ha forzado a jugar este draft. Así que, dadle las gracias a él. Porque estemos... Vamos a poner a Chandra, ¿no? En las funditas. No sé si la vamos a jugar. Tenemos un mazo de 50 cartas. A ver, yo diría... Diría lo primero. ¿Qué narices hacemos con este mazo? ¿Montamos una monored agresiva o una big red? Me explico. Lo que está clarísimo es que vamos a jugar una monored... Clarísima. Vale, monored. Entonces, yo os diría... Costes 1, 2 y 3, que es lo que haría que el mazo fuese una monored agro, ¿vale? Si simplemente cogemos los costes 1, 2 y 3 del mazo, tendríamos este mazo. Vamos a valorarlo entre todos juntos. Con los costes bajos. Jesús 500 juega la OTR. Ahí está, la OTR es la que nos dará la victoria. Fijaos. Bueno, me falta aquí ahora la Filoasqua, ¿no? Si marco costes 4, 5, 6... De los costes 4, 5, 6 creo que podríamos meter esto, 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 esto y esto. Ojito. O sea, es decir, fijaos la monorroja agresiva que nos podríamos montar con... ¿Cuántas criaturas de coste? Es una pena que no haya filtros o que no haya formas de ordenar el mazo en Magic Arena, porque no se puede ver nunca claro, pero tenemos una... 2, 3, 4, 5 criaturas de coste 1. 1, 2, 3 criaturas de coste 2. 1, 2, 3, 4 criaturas de coste 4. De coste 3, perdón. Que esto puede contarse criatura también, pero no. Y luego. Yo veo esta mono red súper agresiva. Buah, una pasada, ¿no? Es que fijaos todo lo que hay: Anax. La Chandra, el trasgo porta cadenas, Frenesí Experimental, Fénix Reavivado, Jinete Infernal, Torbran y Filoasqua. A mí me gusta bastante este listado. Por cierto, esto es una tierra. Habría que meterle montañas. A ver, vamos a meter las montañas, un poco solamente por hacerme yo la idea. Serían 16 montañas, más la tierra, más el conjuro este que cuenta como tierra. Me sobrevivían dos cartas. Jesús ha canjeado la carta. Tus rivales esta noche. Espero ganar alguna, ¿eh?
Sí, el terremoto no, claro, el terremoto no tiene sentido en nuestro mazo, cierto. El terremoto Magmamoto nos mataría a nuestros bichos. Y la otra carta que habría que quitar... Ah, esto es otra tierra, ¿eh? ¿Qué otra carta de estas habría que quitar? Una tierra podríamos quitar. 15 montañas. Unos riscos de campo, riesgos de campo punzante. Un estruendo de aplastacráneos. Y este mazo, esta sería la versión agro. Sí, el primogénito fuera. No, el primogénito. No veo mal el primogénito en este mazo. En este mazo, de hecho, lo veo adecuado. Te quita un bloqueador de en medio, atacas con toda tu horda y ganas. Jugando Monored como en los viejos tiempos, es cierto. Es cierto. Yo dejaría así, 15 montañas, estas dos tierras. Es como si llevásemos 17 tierras prácticamente, ¿no? El Magmamoto iba afuera, así es que no me he dado cuenta de que nos mataban nuestros bichos. Todo lo demás lo veo guay. Un choque, fuego devastador, brote de magma, erupción de toda la turbulencia. Tenemos buenas chispas. Tenemos buenas criaturas. No tenemos muchos instantáneos y conjuros. O sea, este bicho, el piromante joven, casi no se aprovecha, pero aún así merece la pena. Con que ponga un token o dos ya, un token o dos ya ha hecho su trabajo. El paria fuera. ¿Hay un paria? No sé cuál es el paria. No lo veo, no lo localizo. No sé si lo he quitado ya, a lo mejor, en algún momento, no me acuerdo. No, no hay ningún paria, creo. Ey, Diablito, buenas noches, no te había visto. Me alegro de verte también por aquí. Y Krazao, buenas noches, Cordentex. Que ha sido el que ha dicho del paria, que no sé cuál es, lo siento. Ah, el de los dragones. Es un 1-1 que... con Torbran pega de 3. Y con Filubasco pega de 2. La verdad es que quizás sea la criatura que más se podría caer del mazo. Pero en esas partidas que se alargan, te robas un paria de estos y te da la partida. No me parece tan malo. Dice Agus Mosque que el reclamar es malo en este mazo. A ver, si quitásemos, podríamos meter... Hay cartas buenas, aquí. Hay cartas buenas. Espérate, ¿esto está filtrado? No, no está filtrado. Aquí hay cartas buenas todavía. Hay una Chandra. Qué poca broma con la Chandra, que podríamos meter. El estimar como digno. Ah, pues esta carta tampoco es mala. Venga, vamos a quitar el paria y vamos a quitar el reclamar al primogénito, me habéis convencido. Vamos a meter el estimar como digno, que es otra chispa más. Y aquí la cuestión es si es mejor el comandante de sitiadores en este mazo, que tiene Torbran, o la Chandra. Descartas tu mano, exilias las tres primeras cartas de la biblioteca y hasta el final del turno puedes jugar las cartas exiliadas de esta manera. El toro, Chandra... ¡Ay! El glorificador se ha quedado fuera también, que quizás también habría que meterlo. El Obos también sería bueno. Uf, es que este mazo tiene muchas cartas muy buenas. Esto es... Quitamos la versión agresiva y vamos a la versión de control. Pasamos de la versión agresiva. Voy a quitar la versión agresiva, ¿vale? Quitamos las cartas, las criaturas de coste 1, que es lo que habría que quitar básicamente. Quitamos las criaturas agresivas. Esta se quedaría. Esta se quedaría también. Voy a quitar de momento muchas de las criaturas. Esta seguiría. Vale, quizás el Ferocidón se podría quedar. Un 3-3 amenaza por 3. Que hace daños extras, que impide ganar vidas. Venga, vale, vamos a dejar dentro. La Big Red tendría que llevar para empezar. Para empezar un par de montañas más, yo creo, ¿no? 17 montañas... 16 montañas, quizás. Como mínimo 16 montañas y estas dos tierras, yo creo que obligatorio. Y luego de las cartas grandes, la Chandra, el Glorificador y el Obosh. No lo he puesto de compañero, listillo. Vale, esto lo ciclaríamos por 4, así que iría ocupando el hueco de 4 en general. Quitaríamos el Frenesí Experimental, yo creo. Porque el Frenesí Experimental a este mazo le podría bloquear muchísimo. Lo puedes tener en mano y no encontrar el momento de jugarlo nunca. En cambio, la Chandra hace algo parecido, pero eres tú más el que elige cuando lo haces y cómo lo haces, ¿no? Así que creo que la Chandra en esta versión sería muy superior al Frenesí Experimental. Esto iría para adentro, los soles abrasadores, como removal.
Aquí quizás sí merecería la pena meter el Paria. En esta versión. Ah, el Magmamoto para adentro. Ah, bueno, y el Boraug. Y el Comandante Citadores. Perdón, y ahí están en las 40 cartas. Esta sería la versión Big Red, yo creo. ¿Hacemos una encuesta? Por favor, un moderador que tengamos por aquí, por favor. Un moderador podría hacer una encuesta que fuese muy sencilla. ¿Big Red o Mono Red Agro? Y elegimos una de las dos versiones. Aquí sí meteríais el Paria. Pero pensad que el Paria se muere con esto. Se muere con esto. Y que si he quitado el Paria es para meter bichos de coste 6 directamente que hacen cosas ya directamente brutas o de coste 5, ¿no? El simulacro, es verdad. Gracias, 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 gracias. El simulacro solemne se quedaba fuera. Gracias, gracias. Menos mal que os tengo a vosotros. Si metiésemos el simulacro y metiésemos el Paria, me sobrarían dos cartas. Y el problema sería que dos cartas quitar de esta versión. Se podría quitar el Piromante Joven, quizás. Quizás no es bueno en este mazo. Porque te matas tus propios bichos, ¿no? Fácilmente. El Piromante Joven te lo van a matar. Esa también es la realidad, ¿eh? Vale, hey, muchas gracias por hacer la encuesta. No sé quién ha sido porque no me lo dice el juego, ¿vale? No me lo dice, perdón, el juego. No me lo dice Twitch. Pero gracias al moderador que lo ha hecho. Creo que Twitch no me lo dice. Estoy mirando a ver si me lo informa por algún sitio. Pero yo diría que no. No tengo información al respecto. Gracias, Nox. Habría que quitar dos cartas de aquí. Pero es que no quiero quitar ninguna. Es que son todas tan molonas. Quizás la más floja sea... Es que esta también... Es que esta mata bichos muy grandes. A ver, podríamos quitar el Ferocidón, que no tiene mucha sinergia en el mazo. Creo que merece la pena dejarse el trasgo portacadenas, porque es otro daño a todas las criaturas y te vas a llevar por delante alguna de vez en cuando. Yo quitaría el Paria. Es una carta que... Mira, sinceramente, el Paria, el 90% del tiempo no va a hacer nada. Y digo el 90% por no decir el 99%, ¿vale? El Paria... Primer turno, toma Paria 1-1. Uy, me lo mato con mi propio Magmamoto. Ya está, ese va a ser su trabajo, ¿no? En cambio, si de séptimo turno me robo un Paria, digo, vale, preferiría un Glorificador antes que el Paria. El Trioma... No quiero una tierra que entra girada solo por poder ciclarla. Yo creo que no merece la pena ese hecho de que entra girada, yo creo, ¿eh? A mí no me molaría. Bueno, el chat, por cierto, la encuesta de cuánto tiempo es. Tendríamos que haberla puesta de 2 minutos. No sé si Nox, si la has puesto de 2 o de 3 o de 5 minutos. Obos más Torbjörn más trasgo portacadenas. Piu, piu. Ese sería... Sería la cuestión, yo creo. Ahí estamos. Venga, va. Mientras termina de dilucidarse, voy a sortear 3 códigos para Magic Arena. 3 códigos con cartas aleatorias que pueden ser poco comunes, raras o míticas incluso. Venga, pues 3 códigos. Así que para entrar en el sorteo, así hacemos tiempo, mientras se termina la encuesta. Para entrar en el sorteo, basta con que los más de 200 que estéis en directo, muchísimas gracias por el apoyo, con que pongáis cualquier cosa en el chat, el bot ya os detecta y entréis en el sorteo. Haremos eso. A ver. Ahora, en cuanto acabe el sorteo, hacemos... en cuanto acabe la encuesta, que bueno, ha ganado Big Red, tiene 55 votos contra 16 votos de la Mono Red Agro, y yo qué sé, hay más de 200 espectadores y hay 70 votos, 80 votos, o sea que muy mal todos los que no habéis votado, mira que nos cobran por votar, ¿eh? Venga, se acaba el sorteo, o sea, se acaba el voto, ha ganado la Big Red con un 77% de los votos. Y sorteo en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... ¡Jesu! ¡Ay, Jesu lo va a resortear! Trinomazas, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Jesu lo resortea, ¿verdad? Jesu es moderador. Y si no es moderador... Si no es, Jesu no es moderador del canal de Twitch, pero es mi community manager de Facebook, así que lo resorteamos, venga, va. Nadie lo ha vuelto a resortear, ¿no? Venga, resorteo entonces. Tranquilos, que no hay timazo.
No hay timazo. Ah, por cierto, Trinomazas, gracias por el follow. Bienvenido, que me has pillado de liado. Venga, sorteo otra vez en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner of the sorteo es Bruno Parcerito. Pues enhorabuena, Bruno Parcerito. Te lo doy después del directo, ¿vale? Lo apunto. Y después del sorteo, o sea, después del directo, te lo doy para no parar ahora la fluidez del directo. Venga, tenemos el mazo listo, vamos a jugar. Gracias a todos por participar, por echarme una mano. Me habéis echado una mano enorme a la hora de montar el mazo, a la hora de picar las cartas. Ya está. Es que no ha habido más cosas, pero muchas gracias. Yo creo que 7-0. Se viene el 7-0, vamos a cambiar el título del stream. Vamos a cambiar el título del stream. Se viene el 7-0. Draft cúbico al cuadrado. Y si lo estoy reescribiendo otra vez es para ponerlo con mayúsculas. Por favor, Neo, no me banees. Vale, ya está. Creo que está cambiado el título del stream. No sé si os saldrá o si tenéis que actualizar la página. Lo pusiste al revés, es 07. Venga, va, voy a poner 07 por los loles, por el troleo. Y además, si prometes un 07 y lo cumples, pues la humillación es menos humillación. Al final has cumplido. La verdad, es un buen truco. Cumples con lo que prometes. Y si ganas, dices, ay, lo siento, chicos, no he podido cumplir con lo que he prometido porque es que he ganado todas. Vamos allá. Ahora ya verás, primera partida, Luis Scott Vargas. Hey, chiquillo oscuro, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. 07, 07, por cierto, tenemos emotes del 7-0 y del 07. Los tenéis ahí, muchas gracias por usarlos. Estoy ya asustado, ya nos ha craseado nada más empezar. Ahora ya me pondrá derrota. Uf, qué miedo eso de pérdida de conexión. Que el Magic Arena no tiene bugs ni problemas de conexión nunca, ni servidores, ¿no? Voy a reiniciar Magic Arena. Reinicio Magic Arena porque se ha dado un bug ahí como de pérdida de conexión con el servidor y se ha quedado pensando mucho rato. Hey, Paquito el Chustas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? J. Paike, buenas noches. Sergio Nas, buenas noches. Ramstein y RKO. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que vais entrando al directo. Buenas, Clascus. Hoy es un día muy ajetreado. Springs, buenas noches. Magic Arena fallando, qué cosa más rara. Y Estela Cero dice, In Domingo We Trust. ¿Jugaste alguna vez con Scott Vargas? Sí, os lo voy a mostrar. Lo tengo grabado, tengo una... Oh, mira, se ha petado la partida. Ahora me pone una derrota, ya verás. Uf, uf, ¿os imagináis que aquí pone una derrota? Me habría cortado las venas. Os voy a mostrar un vídeo en el que juego con Luis Scott Vargas. A ver si lo encuentro. Bueno, encontrarlo lo voy a encontrar. Pero la pregunta es cuánto voy a tardar en encontrarlo. Vídeos, a ver aquí. Vamos a buscar, a ver. Lo tengo en algún sitio, ¿eh? Os prometo que lo voy a encontrar. Dame un segundo. Y claro, os lo enseño porque además gano. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Daniel Martín, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No queda mucho. También Jorge José Raúl Vega, gracias por el follow, bienvenido. Madre mía. El vídeo tiene muchos años, ¿eh? Es de los orígenes de YouTube. O sea, estará grabado en 144p o algo así. A ver si lo encuentro. ¿Cuál de todos puede ser? Joder, ahora vete a saber cuál es. No lo encuentro. Pero os lo prometo que existe, ¿eh? Os prometo que existe. A ver... Naya, tal... Uf. ¿Dónde está? Puede ser este. Bueno, pues el vídeo existe, os lo prometo. Si no lo encuentro ahora, os lo enseño mañana.
A ver si fuese este. No, no es este. Bueno, no sé. Pues no sé por qué no lo encuentro. La verdad es que pensé que lo iba a encontrar, pero no. Lo buscaré. Lo buscaré y os enseñaré el vídeo en el que juego con Luis Scott Vargas. Venga, juguemos. Todavía no lo he pasado de DVD. Está en VHS. No, lo subí a YouTube, pero ya digo, en los orígenes de YouTube. O sea, estará grabado, ya digo, en 144p o algo por el estilo. Jugando con una White Winnie, por cierto, del bloque de... Jugaba yo con una White Winnie del bloque de Alara, del bloque original de Alara. Hace muchísimo tiempo, claro. De eso. Ah, espérate. Vale, ya sé por qué no lo había encontrado. Creo que no funciona Magic Arena, ¿eh? No está funcionando, ¿verdad? Dame tiempo, lo acabaré encontrando. O no. Y entre que no lo encuentro y que Magic Arena no funciona, ¿o será que no encuentra jugadores? Puede ser que haya... Puede ser que haya pocos jugadores jugando Q. Puede ser que haya poca gente jugando Cubo y por eso no se encuentra rival, ¿eh? Eso sería bastante preocupante. No me digas que he borrado el vídeo, es que no lo encuentro. Empate. Está estropeado, no funciona. Y Pascu dice, borraste ese vídeo, no quedan registros de tu hito. Voy a darle a jugar otra vez, a ver si conseguimos que esto nos empareje. Estoy preocupado, ¿eh? No lo encuentro. El caso es que lo vi no hace mucho el vídeo, ¿eh? Lo vi no hace mucho, así que en algún sitio tiene que estar. ¡Ah! No. No. ¿A qué estábamos jugando? Ya se me ha olvidado. Hace tanto tiempo. Buah, tenemos una manita guapa, guapa. Al menos no he perdido, efectivamente. Vamos. Llevamos una desconexión y un empate hasta ahora, ¿eh? No vamos mal. White Winnie, White Winnie, White Winnie. Tenemos un mazo muy bueno contra White Winnie. Tenemos un mazo... O sea, solo con esto... Ah, White Winnie ya te ganó, dice Nox. Nuestro rival se ha ido, ¿eh? No está. Ah, espérate, ¿puede ser este? Sigo buscando, ¿eh? Lo malo es que la Chandra no es muy buena. Nos la tendremos que guardar en mano. Esa Zalia nos fastidia un poco los soles abrasadores. Lo reventamos, ¿no? Es blanca verde. O nos esperamos un turno. Es que yo creo que es el momento de esta carta. Es que yo creo que es el momento. Es que humilla muchísimo, es el momento de jugar eso. Y esto ya veremos qué hacemos con ello. A lo mejor hasta incluso lo tenemos que ciclar. Pero fíjate, es que nos da ahora la opción de jugar la Chandra. Oh, quizás tendríamos que esperar un turno más, pero no pensé que fuese a tener otra criatura más de que aguantase uno, la verdad. La Chandra voy a pasar de ella de momento, ¿eh? Vamos a meter el Fénix reavivado. Al ser blanca-verde, si tiene removal, lo más probable es que sea algo de exilia. Nos va a exiliar el Fénix, es lo que no me gusta de la idea. Vamos a ver si no nos lo exilia. Pero blanco-verde huele a exilio. Huele a que nos va a exiliar el Fénix, pero bueno, veremos. Y bueno, fijaos, juegue lo que juegue, podemos matarlo con esto, con esto, con esto. Podríamos jugar la Chan... no es mala esa.
Luego, ¿qué hace? Pone tres contadores más uno sobre una criatura. Vamos a volver a matar a todos sus bichos, yo creo, ¿eh? Con esto. Le vamos a hacer de uno, lo vamos a hacer de uno, yo creo. ¿Y esto? Porque ya pierde esta carta. Joder, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Nos ha salido un mazo. Se rinde. Es que nos ha salido un rival que todas sus criaturas aguantaban uno. Y nosotros tenemos 50 efectos de un daño a todas, de tres daños a todas. O sea que igual concede, efectivamente. Es que lo humillábamos bastante. Buscaré detenidamente el vídeo este contra Luis Scott Vargas porque no sé dónde ha ido a parar. Lo buscaré en serio, ¿eh? Lo tengo en algún sitio. Y Jesús me recuerda que ganó de forma brillante, efectivamente. Primera partida, primera victoria, paliza. El oponente juega primero, tenemos una mano, otra vez, es una mano como la de antes. Mucho removal, si es un mazo de criaturas vamos viendo. Y si no es un mazo de criaturas, pues bueno, ya robaremos las bombas, ¿no? Vamos a jugar esto como tierra girada. La mejor como girada, que el mazo necesita. Necesitamos llegar a 6 tierras, por lo menos para el minotauro gordo ese. Buena carta, ¿eh? Pero claro, parece que es algo de control su mazo, ¿eh? Parece puro control, azul-negra, con borrar los pensamientos. Huele mucho a control. Y además con terrenos expansivos, que los mazos de criaturas tienden a evitarlos en la medida de lo posible. Llegamos a un 100% de win rate. De verdad, ya mentí que había prometido un 0,7. Soy un mentiroso. Nos quitó la Chandra. Interesante. O sea, que tenía problemas para quitarse esta Chandra de en medio. Pero bueno, una información ya tenemos, ¿no? Esta Chandra le iba a molestar, parece ser. Os prometo que mañana os enseño el vídeo jugando con Luis Scott Vargas y cómo le gano. Nos da igual. O sea, no voy a tirarle un choque, obviamente, y menos aún teniendo esto en mesa. En mano, quiero decir. Este bicho está mejor en mesa que en muerto, porque luego muerto lo puede rejugar desde el cementerio y es cuando da ventaja de cartas. Ya te ha quitado la Chandra, así que es control. Tiene razón, Tefeno, efectivamente. A ver qué se descarta. Imitadora de agua espejo y una isla, de acuerdo. Uf, hemos robado muchísimas tierras. Fijaos qué bueno habría sido esto en mano para matar la campeona del ingenio. Qué lástima. Ha sido una pena, ¿eh? Ya digo, al haber jugado esto como tierra y luego robarlos tres tierras seguidas. Si lo llego a saber, me lo habría dejado en mano para matar esto precisamente y además exiliarlo. Estaría guay tener algo de subir unas tierras a la mano, pero no lo tenemos, así que da igual. Castillos en el aire. Ojalá tuviera el paria, es verdad. Que diga, el paria es muy circunstancial. Vale, nos de aquí a 4. Se ha ido, buah, se ha ido Anax, Magmamoto, Simulacros, han ido buenas cartas. No sé si ciclar esto. Estoy pensando. Vamos a ciclarlo. Venga ya, otra tierra más. Otra tierra más. Madre mía. Pinta mal esto, ¿eh? No podemos robar más tierras. Como robemos una tierra más, ya no tendremos ni hechizos ni nada. Todo caca. Pues el Cube ha empezado bien, la primera partida ha sido una victoria bastante aplastante y esta segunda partida no vamos muy allá, aunque el oponente se ha quedado muy rápido sin cartas en mano. Ojo, y esta carta le gana, porque es incontrarrestable. Tendrá counters también. Obviamente yo no me voy a quedar enderezado sin jugar el hechizo, yo lo juego y a ver qué pasa. Pasa que encima tenía un capturar la esencia... Mongo Red, no, Big Red. Mono Red de control. No es lo mismo que una Mongo Red, yo diría, ¿no?
Flooded, igual Fatality. Hey, buenas noches, Nachelka, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, muchas gracias por estar. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo hoy. Se agradece un montonazo. Mira, ahora voy a echar de menos esto, que lo he ciclado antes, los soles abrasadores. Los vamos a echar de menos. Mira, este robo es bastante bueno, ¿eh? Lo malo es que si le matamos esto y va al cementerio, lo va a poder rejugar otra vez. Le voy a matar el 3-3. Es que están bajando muy rápido nuestras vidas, ¿eh? ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué me está preguntando si quiero pagar 3 por el fuego devastador? No sé por qué me ha preguntado. Me ha despistado un montón. Pietro Crespi, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. No sé por qué me ha preguntado. Quizás porque como si X es 5 o más hace otra cosa, pues a lo mejor dice, oye, seguro que quieres pagar solo X igual a 3, habrá sido por eso. Este bicho no queremos que muera, es que no queremos que muera porque es un roba 4. Roba 4, descarta 2. Hombre, a ver, si se fuese a morir por mazo, pero le quedan 23 cartas. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás con Tainer? ¿Y por qué no me deja responder? Ah, porque no tengo mana. Regresa hasta 3 artefactos y o criaturas objetivo a manos de sus propietarios y puede lanzar un hechizo de tu mano de coste 4 o menos sin pagar su coste de maná. Bien. Ojo que nos está dequeando con esta chorrada. Vale, no es un gran problema. La verdad es que esta jugada es un poco... Otra tierra más. No, por favor. Es un poco como desaprovechar el hechizo, ¿verdad? Nos quedan solo 10 de vida. No digo nada y lo digo todo. Quizás hay que matar esto. Voy a intentar esperar. No, venga ya, también tiene un Jorion. Lo vamos a matar para que no... Porque es que lo iba a abusar. Bueno, no sé si a lo mejor al final se iba incluso a autodequear, ¿no? Nah, es que lo de que esto de que es soñar, ¿no? Tiene un 4-5 bola en mesa y no tenemos forma de matarlo ahora mismo, así que... Otra tierra. Es un cebo. It's a trap. Ha sido listo. Ha sido demasiado listo. Pero tampoco podíamos hacer nada. Así que hacemos eso y ya está. Muchas tierras. Demasiadas. Ingente cantidad de tierras. Bueno, sí. 8 y una 9. Hemos robado 9 tierras. ¿Os acordáis esta carta? Esta carta, que la jugué como tierra al principio. Le habríamos exiliado la campeona y no nos habríamos floreado tanto. Culpa de Richard. Ha sido culpa del Richard que ha diseñado mal el juego. Exclamación tierras en el chat. ¡Moza! ¡Que tengo tierras! Es que esa frase es real. Yo esa frase la he oído, pero no de broma. Esa frase os juro que la he oído en el pueblo. De verdad. Real, sin broma, sin chiste. Moza, que tengo tierras. No sé si a lo mejor alguno aquí de pueblo también lo ha oído. Jesús, a lo mejor, que también es de Segovia. ¿Quién es más por aquí que sea de pueblo? Que esté... Venga ya. Doble de chispa que encima no cuenta como legendaria. Tierras y bancales. Gente de campo. Joder, la gente de campo o que... Es una expresión de la España profunda. Caliosi dice... Yo soy de un pueblo de Segovia y lo mismo, jaja. Yo soy... Bueno, mi familia es de un pueblo de Ávila. Qué lástima, ¿eh? Bueno, podemos matar el Jorion gordo y no morirnos este turno. O sea, no morimos el turno siguiente con ese Jorion que queda vivo. Ah, bueno, si tiene un counter, adiós. Si le queda un counter en mano, pues nada. Le metemos otros 7. Y yo qué sé, a lo mejor top de que hagamos un glorificador y todavía ganamos esta partida. O un ovos si ganamos el siguiente turno. Hay una posibilidad todavía de ganar esta partida, que es robarnos una bomba. Robarnos un Torbran, un Ovos, un Glorificador. Tenemos bastantes outs. Nos quedamos a 2 con este ataque. Él tiene 7 tierras, pero juega esto, vale, juega un 4-4. Pero si...
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Tú controlas el permanente encantado. ¿Y qué permanente encanta? La filo ascua nos ha quitado. Ah, controla la filo ascua, pero el bicho sigue teniendo la filo ascua puesta. Ay, Dios mío, que ganamos esta partida. Matamos el Jorion con esto. Espérate. Si atacamos con todo, tiene que bloquear obligatoriamente. Tiene que bloquear obligatoriamente. Esto pegaría de 6, le pasa a 1. Hay que matar el Jorion, pagando 7. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que ganamos la partida! No lo ha hecho bien, no. No lo ha hecho bien el rival. Se queda 2 de vida y tenemos 4 atacantes. La Filoascua la puede equipar, ¿vale? O sea, la Filoascua es suya ahora mismo. Él la puede equipar a una criatura suya, pero como la ha dejado sobre mi criatura sigue teniendo el efecto de la Filoascua. Toma partida, soy un mentiroso. Había prometido un 0-7 y vamos camino del 7-0. Hemos top deckeado, pero teníamos muchos outs. La verdad es que teníamos muchas cartas que nos podrían haber valido, ¿eh? Obos, Torbran, la chispa que no hemos robado, Glorificador, el Fénix servía para bloquear a su Jorin infinitamente. Había un montón de cartas que nos podían valer. No se lo cree ni el Titan Eric. La verdad es que, bueno, un poquito de suerte. Ahí está Jesús con la tortuguita. Su carta favorita. Con que iba mal, ¿eh? No nos podemos quejar, no ha ido mal. Y estaba la partida perdidísima, ¿eh? Es increíble la remontada que hemos hecho. A lo mejor el vídeo de los escorbagas lo borré. Estoy empezando a pensar que lo borré. ¿Sabéis por qué? Porque lo puse con música. Lo puse con música en YouTube hace muchos años, cuando no existía ni el copyright. No existía ni el copyright en aquella época. Era tan antiguo que no existía aún ese concepto. Y creo que el vídeo me acabó cayendo una reclamación y para evitar problemas lo borré. Creo que lo borré. Creo que ya no lo tengo. Esta mano es buenecilla. Creo que no tengo el vídeo jugando con Luis Scott Vargas, en el que le ganaba. Yo recuerdo que yo jugaba la White Winnie del bloque de Lara, que funcionaba con lo de exaltado, la habilidad de exaltado. Sí, creo que era esa. Bueno, este bicho es un poco pesado para nosotros. Y él jugaba rojo, blanco, seguro que tiene algún equipo, artefacto o algo así. Y él jugaba, Luis Scott Vargas jugaba un mazo verde, Jaime AC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Luis Scott Vargas jugaba un mazo verde que tenía un bicho muy gordo que cuando entraba en juego ponía tokens de planta 0-1. Oh, ¿cómo se llamaba? Era por 7 de maná, creo que era un 7-7 por 7 o algo así. Que cuando entraba en juego ponía tantas fichas 0-1 de planta como tierras controlase. Y luego cuando jugaba tierra tenía aterrizaje, era de... Bloque de Alara entonces no era. Era de estándar, de Alara con Zendikar. Y era un mazo de rampeo. El no sé qué de Zendikar, efectivamente, se llamaba, efectivamente, Tefeno. Y luego jugaba tierra y todos los tokens 0-1 ganaban +1/+1, o +2/+2, o algo así, el Vengador de Zendikar, o algo así, era así. Bueno, esto hay que matarlo. Y no voy a esperar más tiempo. O sea, lo vamos a matar ya y punto. No vamos a dejar que este bicho, yo qué sé, que pueda pasar cualquier cosa, que se lía a ganar vidas ahora y empiece a meter ángeles en mesa y nos humille, ¿no? Le ponía contadores con Landfall, efectivamente. Era un 5-5 por 7, dice Haru Dazai, muchas gracias. Ese bicho, ese era el que jugaba... Y el mazo no me acuerdo, llevaba verde seguro porque llevaba ese bicho, y era de rampeo. Pero no recuerdo que fuese mono verde. Creo que era verde con algo más, creo. Verde azul o algo. No estoy seguro. A ver, lo puede espolear y si lo espolea gana +1/+3. O sea que es un 3-1, no está mal, ¿eh? Lo vamos a matar ya. Lo vamos a matar ya porque tiene una Boros agresiva. El Anax está bien. Es que el Anax con Filoascua me mola. You can't.
Dos daños a cualquier objetivo. Poca broma. No quiero matárselo, es que quiero reservarme esto para algo más importante. Vamos a probar el Fénix. Vamos a ver qué tiene contra el Fénix. Al ser un mazo blanco, lo más probable es que tenga algún hechizo de removal blanco. De los que exilia, quiero decir, un encantamiento, ¿no? Y al llevar rojo puede llevar una chispa, pues como esta misma, como la que hemos tirado antes, como la erupción de la turbulencia, ¿no? Y matarnos el Fénix. El problema del Fénix es que tiene que matarlo dos veces. No. Elspeth vence a la muerte. ¡Qué asco! Esto es conjuro. Pensé que era instantáneo. ¡Qué asquito! No sé qué hacer, si el Torbran... Es que puede tener algún equipo y nos la lía, ¿eh? Me dan miedo los equipos. Voy a cargarme el mini peligroso, ya sé que no es la mejor jugada del mundo. Y vamos a jugar el Torbran, que al menos puede bloquear al filo consagrado veterano. Nos ha dejado ya muy pilladillos, a 8. Y ahora con el experiencia de la muerte, recuperar al ángel resplandeciente, probablemente ahora que ya tiene 5 tierras. Esta partida no la ya tiene 6 de maná, ¿veis? Tajik. ¡Venga! Nos la ha puesto en bandeja. Ah, no, porque le da. Nos lo ha puesto en bandeja igualmente. Creo que el bloqueo es a este. Tenemos que bloquear. Es obligatorio. Estamos muertos. Esta partida la hemos perdido. Esta ya está perdida. Ha montado un mazo muy rápido. Esto. Es que esto gana dañar primero. Es que gana dañar primero, además. No podemos jugar la Chandra porque cuesta 2 más por el Espe vencer a muerte. ¿Qué top deck nos vale? Ninguno, ¿verdad? Nos ha ganado esta partida, esta pérdida. Ha salido muy rápido, muy agresivo, cartas muy buenas. El Espe vencer a muerte ha sido muy clave. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Existe una posibilidad? Está Minlurrus, venga ya. No nos vale ni el de hacer 3 daños a todas las criaturas. Ah, bueno, el Magmamoto sí nos vale. Ah, no, pero no hace daño a voladoras. Ni el Magmamoto nos vale en esta partida. Sí, tiene un mazo muy bueno, el rival, sí. La buena noticia es que no le puede dar dañar primero. La mala es que nos quedan 4 de vida. Y que los tokens de esto no pueden bloquear. Vamos a matarlo, venga, va. Es que además, si no matamos este, nuestras chispas tampoco matan los demás. Creo que no tenemos ninguna carta que nos pueda salvar. Ninguna, yo creo. Y menos una montaña. Esto no hace nada, ¿no? De coste 3 o menos, cuidado. Es que estos no pueden bloquear, así que no podemos hacer nada. Podríamos matar al ángel resplandeciente, ¿vale? Ah, no, tampoco llegaríamos, que tiene 4 de aguante, no. ¿No llevas una tormenta? Dice Juanta. Tormenta no, de ningún tipo. No sé a qué te refieres, pero no. Creo. Mazo muy bueno el rival. Ha salido muy rápido y nos ha ganado. Y además que no hemos podido remontar en ningún momento, ¿eh? Es que él ha seguido desarrollando, ha metido más y más bichos y nosotros no. No, ojalá tuviese eso. Que hace 4 años a todas. No tengo ninguna de esas. Es la misma mano de la partida anterior. La misma mano. Choque. Chandra, Fénix, la misma mano. Buenas, Apocalipsis Now, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, buenas noches a todos, gracias a todos por estar por aquí, todos los que habéis ido entrando, que no he ido saludando porque, bueno, hay mucha gente y eso. Ah, vamos a ver si llegamos al sexto turno. Vale, azul-rojo. Bomba trinquete. Interesante, esta carta es buena. No es un descubrimiento, ¿verdad? O sea, no la acabo de descubrir yo ahora.
¿Cómo se llamaba la que hacía 4 daño a todas las criaturas? Me imagino que te refieres a la que cuesta 6, que rompe 4 tierras y hace 4 daños a todas las criaturas, ¿no? Es un buen momento para la Chandra. Si luego me la quiere romper con la bomba King Trinquete, pues bien por él. Y si me la contrarrestase ahora, pues bien por él. Me da igual. Es que me da igual lo que le pasa a esta Chandra. Es una carta que, de la cual, si sacamos algo de ella, ya ha hecho su trabajo. Mira, ya ha hecho 2 daños, ya ha hecho su trabajo. Y él ahora tiene que interactuar con ella, tiene que gastar algo en ella. Así que me vale. Me vale. Azul rojo, que se ha quedado atascado en 3 tierras y que no nos ha echado counters. Vamos a hacer lo mismo otra vez. A ver si se gira y metemos el Fénix. No se gira. Creo que nos va a contrarrestar el Fénix, pero no podemos no hacerlo, supongo, ¿no? O sea, quedarte... ¿De qué va el mazo del rival? De bombas trinquetes. Hola, el mazo de la bomba trinquete. ¿Qué llevas? Llevo una bomba trinquete y 59 tierras. Bueno, en este caso serían 39 tierras. Ah, amigo. Ahora sí que la tenemos. Esta sí que la hemos ganado. Ey, ¿la canción de Neleki ha sonado antes? No. Noxim, no. Esta no es la canción de Neleki y antes no me acuerdo. ¿Ha sonado la canción de Neleki? No, no me he fijado. La Stormsworth es de Beyond. Joder, es que no me sé los nombres en inglés. Yo antes siempre me lo sabía todos en inglés, pero ya se me ha olvidado. La Ira de la Tormenta, que es de... ¿De Beyond? Ah, de Teros Beyond Death, vale. De Teros Más Allá de la Muerte. La Ira de la Tormenta, pero no es de Teros, ¿no? ¿No es de Eldraine? Es de Teros. A ver, a ver. Golos y Marinero Espectral. Curiosa combinación de cartas. Eso nos lo quitamos de medio. A lo mejor ya concede, ¿eh? Ay, va, si no he activado a la Chandra. Tendría que haber... He sido tonto. Tonto. Tonto por mí. Si ves, es que se me olvidó activar la Chandra antes. La bomba falló garrafal. Tiene la bomba trinquete con 3 contadores. Me ha dado turno porque se ha equivocado el primero. Él se ha equivocado. Tendría que haberla petado antes. Y se ha equivocado. Y... no lo ha hecho. Y yo, en lugar de activar automáticamente la Chandra, porque tengo yo la prioridad para hacer eso, no lo he hecho. Y ya ganamos, ¿no? Y he lanzado la chispa y en respuesta, ¿qué ha hecho? Petar la bomba trinquete y matarme la Chandra antes de que yo pudiese activarla. Tema de prioridades. Tengo un vídeo... No tengo ningún vídeo sobre el tema de la pila y todo eso. Voy a apuntarlo. Sé que no lo va a ver nadie porque siempre que hago un vídeo de reglas no lo ve nadie. Tengo 3 o 4 vídeos de reglas en el canal y tienen poquísimas visitas. Hace ya muchísimo tiempo que no, a lo mejor hace un año que no hago ninguno de reglas, porque luego a la gente no le interesan. La gente no los ve. Como Magic Arena lo hace todo solo, la gente dice, vale, ¿para qué voy a saberme reglas, pilas, prioridades, si lo hace todo Magic Arena automáticamente? Y lo entiendo, es lógico. A ver, ya has perdido. No, ya te ganó. ¿No poner a nadie lo de ya te ganó en el chat? Estaría gracioso. Hombre, Arrast me ha seguido en Twitter. Muchas gracias, Arrast. Ya era hora. La fase de ataque se acumula igualmente, ¿no? No creo que vaya a ser relevante dicha fase de ataque. Pero la fase de ataque se acumula. A ver, ah, sí, sí, está aquí. Está aquí en la izquierda. Pues, luego lo he pensado y he dicho, espérate. Juego a la tierra sin darme cuenta. Pues vale. Pero sí, la fase de ataque se había quedado aquí a la izquierda acumulada para después. Pero ha habido un momento que he dicho, espérate, a lo mejor había que... Ah, pero no se enderezan porque ya he jugado a la tierra. O sea, que la he liado. He dado por hecho que ya había ganado y no he hecho nada. Ha sido fallo mío. Voy a por agua. Voy a pillar agua. Voy a cancelar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un sorteo mientras pillo agua, mientras cojo agua para beber un poquito. Voy a hacer un sorteo de otros 3 códigos de cartas aleatorias de Magic Arena, ¿vale? 3 códigos para la tienda con cartas que pueden ser infrecuentes, raras o raras míticas, dependiendo de la suerte que tengáis, ¿vale? Así que me dais un minutito, voy a por agua, vuelvo y hacemos el sorteo y sigo con el draft. Venga, va, dame un segundo. Espérate, voy a quitar el micro, no vaya a estar ahí Laura.
¿Por qué se ha parado la música? Ah, vale, para que no esté Laura ahí gritándome algo de fondo. Vamos a ver, ¿quién ha hecho follow? ¿Quién ha hecho follow? Que no lo he leído. O sea, lo he oído, pero no... Porque me llevo los cascos puestos. No sé quién ha sido. Ah, porque habéis estado spameando todo el rato para el sorteo, ¿verdad? Bueno, pues no sé quién ha sido porque no lo encuentro ahora en el chat. Muchas gracias por el follow, quien haya sido. Habrá salido en pantalla, eso sí. Así que algo es algo. Venga, sorteo. Tres códigos de Magic Arena para la tienda. En 5, 4, 3, 2, 1... And the winner is... Javi SR, pues nada, Javi SR, enhorabuena. Te los doy después, ¿vale? Después del directo. Después del directo te doy los tres códigos para no cortar ahora, que estoy un poco ya aquí metido en el rollo. Mucha suerte con ellos, que te salgan ahí buenas cartas, ya nos contarás. Ahora te saldrán, yo qué sé, tres cartas prohibidas, te saldrá. Saldrá, le saldrá un Omnath, un Huir a las Tierras Salvajes y tres gatos. Tres gatos, mejor sí, ya directamente. Bueno, ay, qué fresquibiris que está el agua. Oko, Omnath y un gato. Creo que no pueden salir las cartas prohibidas, ¿eh? De las cartas aleatorias. Me la voy a quedar porque aunque la mano es lenta en cuanto a las criaturas. A ver qué lee esto. No, no, se enderezaban solas, ¿eh? Las criaturas se enderezan al comienzo del combate, no se enderezan por el aterrizaje. El aterrizaje lo único que hace es darte un ataque adicional, sin más. No se preocupa por más. Ya me quedo más tranquilo. He faileado porque no lo he tenido en cuenta, la verdad. Pero no habría afectado negativamente. Roba carta y filtra, no está mal. ¿No he leído bien ahora? Además la fase quedó acumulada. O sea, no hay mucha duda con eso. ¿Y en la normal no se enderezan? No creo, ¿eh? Yo creo que sí se habrían enderezado. Por cómo está. Hay una fase de combate adicional, ¿vale? Y al comienzo de ese combate, independientemente de cualquier otra cosa, enderezas las criaturas que controlas. Así que yo creo que no es así. Lo dice bastante claro. O sea, el Karn nosotros lo dejamos pasar, ¿vale? Este Karn es culpa nuestra. Para entendernos. Este Karn, la existencia de este Karn es culpa nuestra. Pero bueno, lo podemos matar con el fuego devastador. Lo podemos matar con dos ataques del glorificador. Ahora veremos. A ver, tiene solo 4 de maná. Y esto no mata a ninguno de nuestros bichos. Bueno, el simulacro. De hecho, aguanta 5. Lo podemos matar fácilmente incluso con la erupción de la turbulencia. Tiene una tierra en mano, que sería la quinta. Venga, démosle la carta mala. La carta mala, porque es que es buena esta carta también. Lo que pasa es que no parece que lleve muchos bichos para aprovecharla bien, ¿verdad? Parece que es un mazo más de control que no llevará muchas criaturas.
Madre mía. Madre mía. A ver, el Khan se lo matamos este turno si queremos. Lo dejamos con un contador, si hacemos esto. Y le matamos esta cosa. Creo que hay que hacer esto, ¿verdad? No sea dragón. Uf, digo, no será dragón. Esto dice que no sea dragón. Mirad que a veces leo las cartas. Que no sea dragón. Y vino aquí y digo, hay un dragón. No, es un demonio. Ah, se nos queda uno. Bueno, yo creo que es la jugada, ¿no? Atacamos. Aquí. Espoleando. Aquí. Le hacemos 4 daños al demonio y dejamos el Khan con un contador. Y bueno. No está mal, ¿no? Ahora a ver si hace el menos 1 de Khan. Que no creo que lo haga para recuperar la sierpe de la masacre, supongo. O si hace más 1 para que le demos otra tierra o algo así, ¿no? El Khan está muerto porque podemos matarlo con esto o con esto. Ojo, el Morauj. Podemos hacer Morauj más tierra y el glorificador se enderezaría. Creo. Tengo la duda. Teramandrin o Teferi. La Teramandra es otro problema. Son todos problemas con este rival. Venga, damos la Teramandra, que es la peor de las dos. Ah, bueno, de hecho es que solo tiene una carta en el cementerio, no he dicho nada. Esta Teramandra costaría 8 subirla. A la Teramandra nos da igual. Pero bloquea. Chum, bloquea al glorificador. Neo está diciendo en el chat, Neo, ¿en serio no enderezo con esto? Pues yo lo que leo es que sí que enderezas. Bueno, pues no enderezaré. Parece que sí, ¿vale? por el texto. Siempre con el... Si estoy pasando... Yo creo que sí que se enderezan. Vamos, podemos probarlo ahora, porque lo voy a hacer. Yo creo que lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Hacemos esto. Vamos a probarlo, venga, va. Jugamos tierra de turno. Se endereza. Doble block ahí. Este si se muere hace cosas, ¿verdad? Ah, no, es cuando lo entró en juego, busco una tierra básica. Le matamos el 1-2, nosotros robamos una carta. Vale, tenemos un ataque extra entonces, ¿no? A ver si se endereza ahora. No. De hecho no ha habido fase de ataque después, ¿no? Pero estaba aquí la habilidad. No hemos ganado el turno, ¿verdad? Tendría que haber jugado la tierra después. Vale, vale. Eso es lo que me tendríais que haber dicho antes. Quizás este artefacto tampoco merecía mucho la pena romperlo. Bueno, lo hemos roto un poco a lo tonto. La ha habido, pero no podía atacar. Vale, entonces no lo he entendido bien. O sea, es decir... Pues el texto es confuso. Al menos como mínimo es confuso, ¿no? Sobre cómo, por cómo está escrito. Pero es justo lo más importante. Eso me tendríais que haber dicho. Que en todo caso la tierra la jugase después de haber atacado. No antes. O sea, que he metido la pata, ¿no? Ah, bueno, esta tenía mareo, evidentemente. Con ella no podía atacar. Nos matará el nuestro, ¿no? ¿Cómo? ¿Le ha hecho 2 daños al Morauj? ¿Lo puede matar entonces o cómo? No, es que yo creo que no... O que la carta está mal escrita. Está mal redactada. O que hay alguna cosa que no estamos entendiéndonos. Vale, nos mató el Morauj, qué lástima. Pero estamos bastante bien, porque podemos atacar, espoleando y matar al dragón que nos ha copiado. Que no sea dragón. Ah, Dios, mira, voy a dejar el chat un momentito, aparte de dejar de leerlo, porque me está desconcentrando un montón y la estoy liando. O sea, esto que acabo de hacer de espolear al dragón ha sido la cosa más tonta del mundo.
De hecho, es lo que le ha pasado a él. Que ha espoleado queriendo matar el glorificador y se ha dado cuenta de que es un dragón también después y nos ha hecho el daño al otro. Así que voy a intentar centrarme en la partida para no meter la pata otra vez, porque ha sido una cosa muy tonta. Vale. Podemos matar al Bontu o podemos ignorarlo y atacarle a él y hacer todo el daño máximo posible, ¿no? También podemos hacer eso simplemente. Esto hay que sacrificar un trasgo, ¿vale? Esto no es trasgo, de acuerdo. Ha sacrificado tres tierras para robar tres cartas. Madre mía. A pesar de los fallos, al final acabaremos ganando esta partida, espero. Ah, esto ha sido un fallo gravísimo, ¿eh? Súper tonto. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía. Qué complicado se pone esto ahora. ¿Repartir las recompensas del canal? No lo sé. Supongo que sí, no sé. Vamos a matar el Bontu, que nos quitamos un bloqueador gordo en medio. Vale, algo es algo, eso está bien. Y ahora... Ahí va el bastión. Bueno, no es muy grave. Vale, y ahora... Quizás antes que jugar el Anax sería más inteligente matar el glorificador. Hey, Black Mamba, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, va, me la voy a jugar. Vamos a matar el otro glorificador. La verdad es que le hemos liado mucho. Bueno, nos la ha liado él también, joder. Es que las cartas las ha jugado él, las buenas. Yo he hecho un par de fallos. Vamos a matarlo. Y David López, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Que nos quedan 8 de vida, nada más. Podemos matar a este otro glorificador otra vez. Y nuestro rival no hace nada más. ¿Se va a quedar enderezado con 5 cartas en mano y una teramandra? No, la teramandra la juega, vale. Vale. Obviamente aquí lo que más me preocupa es que tenga... un removal para este glorificador. Y Goku, Leo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, vamos a ver. Tenemos diferentes opciones. Podríamos matar con esto el glorificador, por ejemplo. Vamos a ir a por todas. Nos quedan solo 8 de vida. Así que cuidado. El chun bloqueo con la teramandra no es muy bueno. Vale. Vale, esto significa que con Anax el próximo turno podríamos llegar a ganar la partida. Otra opción es ciclar esto para matar el caballero de la Legión de Ébano si lo hincha, o la teramandra si la hincha. Pero afortunadamente no puede hincharlo todo. Esto cuesta 6 y tiene 6. 5 y 4, 9. O sea que no podemos girarnos. Ah, pasamos turno. La teramandra hay que matarla en respuesta, ciclando esto. Porque con la teramandra nos mata. Pero es el cebo. Que él se equivoque, active la habilidad de teramandra, ataque, o sea, y se gire entero para ello y lo mate y ganemos la partida. Vale, a ver, he cometido fallos graves en esta partida, un par de fallos. Y no me ha quedado claro lo de la criatura esa de antes, la verdad es que me ha parecido... Muy raro, pero porque he sido un poco torpe con ello. Mea culpa.
Vale, me da turno. Chachi. No tenemos muchas opciones, o sea, atacar con todo y listo, ¿no? Y lo de atacar con todo. Lo malo de espolear y matarle a un bicho es que con esto hace un drenar vida de uno y no le matamos. Voy simplemente a atacar. Somos letales. O sea, pega de 10, básicamente. Y la tramandra aguanta 1. Venga, ya. Tenía un removal. Vale, en ese caso podemos hacer esto y matar todo. Que tampoco está mal. Ah, este sobrevive. Tiene 3 de maná todavía. Pero podemos chumbloquearlo con el Anax. Oh, qué complicado. Ay, los de Nar vida de uno. Ah, es que nos tiene pillado por todos lados. Nos tiene por todos lados, hagamos lo que hagamos. Podemos hacer el Anax. Podemos matar el glorificador. Nos hace todo tener vida de uno. Y aquí, aunque bloqueemos, luego lo podemos matar con el estimar como digno a su caballero de la Legión de Ébano. Y un milagro nos podría dar la partida todavía. Así que bueno, vamos a esperar un poquito. Al final nos ha ganado esta carta. Nos ha quitado como 10 vidas. Y le ha dado como 10 vidas a él. Ha sido por el bastión de los recuerdos. Joder, qué lástima. Empezó muy mal porque ha tenido Karn. Ha copiado 2 glorificadores. Ha hecho una ventaja de cartas loquísima. Ha tenido 1000 cosas. Y aún así hemos aguantado casi hasta el final. Y a pesar de los 2 fallos. Bueno, nada, no pasa nada. Hemos perdido esta partida. ¿Qué le vamos a hacer? Ha estado bastante bien, ¿no? Mati 84, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar por aquí. ¿Cómo? Ah, vale, sacrifica a las criaturas con esto y nos mata. Hey, Rioja, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Hay que banear el susto de Mati 84 que siempre me mata. Me mata mucho más el susto de Mati que las cartas. Va, esta partida borrarla de la memoria. Ha sido muy terrible. Ya te ganó, dice Hack Pariex, totalmente. Venga, va, me vuelvo a concentrar. Pues eso, habría estado bien. Hey, Rubén Costa, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Habría estado bien cuando lo del Minotauro, haber sabido cómo funcionaba. De todas maneras, está como mal redactado. O sea, yo sinceramente estaba leyendo una cosa y no hacía lo que ponía. Así que no intento, os juro que todavía no me he enterado cómo va. Porque pensaba que iba de una manera, lo he hecho y no lo he hecho como yo quería. Hay una fase de combate adicional después de la fase de comienzo. Al comienzo de ese combate, endereza todas las criaturas que controlas. No entiendo nada. No entiendo por qué lo pone tal cual, lo pone bastante claro. Lo haré. Arriba lo explica Neo. Neo, ¿lo puedes copiar y pegar o lo tengo que buscar en el chat? Ahí está, gracias, ya lo he encontrado. Las fases y turnos adicionales siempre se obtienen justo después de que los obtengas. Por lo que si tu fase de combate aún no ocurrió, la adicional se sitúa antes que esta. Ah, vale, gracias, Neo. Tienes razón. Además, es una cosa que ya habíamos discutido tú y yo una vez. Vale, perfecto, gracias, Neo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Se resuelve antes. Ahí está. Es decir, que cuando enderezas está enderezada. Muchas gracias. Que es una cosa, ya digo, que es que yo creo que ya habíamos hablado en su momento. Y Matthew84 con la carta de Gatwick, el machito, me han contado que ya eres un streamer pro de Wizards of the Coast. Bueno, más o menos. Más o menos. No me puedo quejar. Vamos a hacer esto, ¿eh? Prefiero adivinar 2 y no quedarme atascado en las 2 tierras. Qué lástima tirar la Chandra hacia abajo. Pero es que necesitamos tierras, nada más. Voy a interpretar que nuestro rival no tiene criaturas que aguanten uno, ¿vale? Porque ni en el primer turno ni en el segundo ha jugado criatura. Así que si juega criatura a partir del tercer turno, entiendo que serán criaturas de más de resistencia 1. No sé si es convincente o no.
Ah, Domingo el Humilde, ¿no? Bueno, no sé, me habéis dicho, yo qué sé. No sé. Ahora me crea 3 tokens, es verdad, no lo había pensado. Dice Mario Ronda, ¿cómo es que me voy una semana si era todo el mundo es mod? Cosas de la vida. ¿Qué hacemos? ¿Ciclamos esto a ver si encontramos tierra? Nah, pasamos turno. Esta partida se nos complica. El hecho de no tener tierra es malo, ¿eh? 4, 5... Es que fijaos, si hubiésemos tenido la cuarta tierra. Cuarta tierra, quinta tierra, sexta tierra. Madre mía. Ese bicho lo voy a dejar atacar, yo creo. Voy a dejarme esto en mano todavía, por si juega ahora un segundo bicho con esos 2 manas que le quedan. Dos tierras. Qué mala suerte. Creo que es más importante la tierra que esto ahora mismo. Ahí está la tierrecilla, menos mal. Venga, pasaremos del lado de los ricos de momento. Prefiero tener un 4-3 vuela en mesa que vuelve del cementerio a matar el lado de los ricos. Él va a robar la quinta carta ahora. Además quiere jugar estas tierras que tiene aquí exiliadas, así que esto no creo que vaya a darle carta. Buenas noches, Elite, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Wala! Azoret. ¡Guau! Wow. Menos mal que no vuela. A ver si voy a ciclar esto a ver si robamos tierra, ¿eh? Menos mal que tenemos bichos que vuelan. Hola, Nox Game. ¿Quieres ser mi amigo? Le matamos a ese ladrón de los ricos y robamos carta. ¿Qué es lo que pregunta? Ah, puedes elegir que haga 2 daños, vale. Obviamente quiero hacer 2 daños. Leme o te arrebato la vida. Mira, me robo la tierra, qué bueno. Que te lea dónde. Ni yendo con ella a su casa hago que se entere, dice Nox Game. A ver, no puedo leer el chat de 225 personas. Nox es loose condition. Por horarios y fechas podría haber sido hoy, pero lo dejaron para mañana. Y Ruggé dice, Domingo, ya eres un streamer muy conocido. Estás ayudando a Cristinini Wizard. Te tiene en cuenta para su próxima expansión. Y yo con esto me despido. Vale, muchas gracias, Ruggé. Buenas noches. Tampoco hay que fliparse, ¿vale? Es una cosa normalita. Y sí, a ver, no sé si sabéis una cosa que se llama Ibainéfico. Ibai ahora mismo está en Twitch con... ¿cuántos? No está en Twitch, ya ha cerrado. Pero hace muy poquito estaba en Twitch con más de 200.000 espectadores haciendo un evento benéfico súper importante, súper tocho. Y Cristinini estaba con él. Cristinini estaba en el evento ayer, hoy y mañana. Entonces Cristinini no tiene todo el tiempo del mundo para jugar a Magic. El evento que estoy haciendo con Cristinini, lo de ayudarla a jugar a Magic, enseñarle esas cosas, no... Es que nos ha matado un ataque con eso, casi. No voy a atacar. Vamos a bloquear al Torbran. Es que si ataca el Torbran y el Zoret nos mata. Entonces, nos habría gustado poder hacer 12.000 streams de 14.000 horas cada uno jugando a Magic, aprendiendo y todo ese tipo de cosas, pero claro, es imposible, no hay tiempo, ella no tenía tiempo. Y luego además el fin de semana ella presenta un evento que se llama GG Up, que es más trabajo todavía, ¿no? O sea, es decir, estamos muertísimos aquí. Encima, listo. Bueno, tampoco pasa nada, porque el Fénix lo recuperamos. Lo que no sé es si gastar el choque... No, hacemos Obosh. Ah, podríamos en lugar de haber hecho el... No, pero es que el glorificador era la mejor opción, yo creo. Estos son 10. 10 y 2, 12. Lo dejamos a 1. Filoascua al Fénix, pega de 10.
Y choque, 12. Se nos queda uno. Siguiente turno sí que matamos. Hacemos Obosh. Choque. Al Torbran lo matamos, ¿verdad? Porque el choque es impar y el Obosh hace que se duplique el daño de las impares. Esto es par. Atacamos. Atacamos para asegurarnos que con Filoasco al siguiente turno matamos seguro, ¿no? Entonces lo que os decía, que eso, que con Cristinini me habría gustado poder hacer muchas más cosas, pero bueno, a ver, ayer nos lo pasamos genial. Todo el mundo en el chat estuvo disfrutando. Ayer no sé cuánta gente había, habría 10.000 espectadores con Cristinini viendo su directo. Lebro no vea domingo ni aunque haga colaboración con Ibai, pero vería a Ibai. Se pondría a ver dice que estuvo viéndome 10 minutos y se aburrió ayer con lo de Cristinini. Pero Ibai sí que le cae bien, Ibai sí que lo vería, supongo. Ahora hace el Filoasco y nos gana, ¿os imagináis? ¿Qué nos hace Filoasco y nos gana? No, bueno, no tiene mana suficiente, tendría que haber atacado con las 3 para hacer Filoasco. A ver, dudo que un mazo... Ya está, ya hemos ganado, ¿no? Bueno, no he echado las cuentas, creo que hemos ganado. Esto hace 18.000 millones de daño, ¿no? Esto hace 4 y 4, 8, hace 16, creo. Filoasco a rules. Filoasco a rules. Ah, pues tampoco hacíamos tanto. Pensé que hacíamos más. Ya gané. Filoascua. Cuando empezó el draft dije... Ya veréis cómo me sale una Filoascua. Y la liamos con la Filoascua. Mira ahí. Piu, piu. Piu, piu con la Filoascua. Y lo que decía antes Nox, que sí, tú desiste. Porque no soy... O sea, no soy una máquina. No puedo responder a todo ni leer todos los mensajes del chat. A ver... Tal, pero si jamás solo pones tonterías. Me estoy poniendo nervioso. Voy a leer los mensajes de Noxin que dice que no lo estoy leyendo. Vamos a ver, lee aquí. A ver, leo aquí. Es que soy la secretaria, de verdad. Te pregunté por las recompensas del canal porque Hackpares preguntó por los cofres de ayer. Lee aquí. Bueno, pues... se me habrá olvidado dar los cofres hoy. Si no he dado los cofres de ayer, los cofres gratis que regalo con los puntos del canal, pido disculpas porque puede que se me haya olvidado porque he tenido una serie de días... De verdad, tremendamente ajetreados. Y puede ser, voy a comprobarlo. Eso lo puedo comprobar desde aquí. ¿Cómo ganar puntos Doraemon? No. Hay un botoncito aquí que me deja ver lo de los tareas tareas pendientes o algo así. Chuc, chuc, chuc. Revisar cola de solicitudes. Efectivamente, hay 4 solicitudes de ayer que no hice. Es cierto. Una de ellas de Hack Pariax. Pido disculpas que los cofres de ayer de Streamlutz no los di. Es cierto, se me olvidó. Pido disculpas, he tenido un día ayer loquísimo y hoy igual. Así que os los doy después de este directo. Pido disculpas, ¿vale? La verdad es que me siento fatal. Ahora me he sentido mal y es por mi culpa. Fallo mío. Pero gracias por insistir. Insistidme. Acosadme. Bueno, eso ya lo hacéis. NoxGain, muchas gracias por insistir. Pero no es porque no te quisiera responder, Nox, es porque no te había leído, que es que hay mucha gente en el chat, mucha gente escribiendo, intento saludar a todo el mundo, hablar con todo el mundo, responder todas las preguntas. ¿Ves? Hackparias le da un poco igual, solo quería la duda y yo pido disculpas por no haber hecho lo de los cofres, se me ha olvidado, se me ha ido la cabeza. Lo hago siempre, todos los días, antes de que empiece el directo, doy los cofres del día anterior, pero se me ha olvidado. Pregunta a Pascu, es que no podrá ir el chat todo el rato, pero pregunta a Pascu qué es ser oficial del Team Magic Block TK en los puntos del canal. La verdad es que está explicado, si pinchas ahí te lo explica. Hay un equipo que se llama Team EtherHub, donde salen tus rankings y tus cosas. De hecho, lo podemos ver aquí. En MTG Assistant, que es una aplicación que te bajas en EtherHub,
estadísticas, no, ladders. En ladders se ven los del equipo. ¿Veis? Estos somos todos los del equipo Magic Block TK. Bueno, pues ser oficial simplemente significa que apareces con un icono especial de oficial y tienes un rango especial. Solamente sirves para eso. La verdad es que tampoco sirve para nada más, ¿eh? O sea, no penséis que lo de oficial te va a dar ahí una gorra de oficial, traje de oficial. No. Es solamente algo simbólico que tampoco... El otro hub. Aether hub, no el otro. ¿Vale? Pregunta a Franz que cuánto vale un Black Lotus real. Depende, porque hay muchas ediciones de Black Lotus. Bueno, tampoco hay muchas. Hay tres, ¿no? Hay tres ediciones de Black Lotus. No hay muchas ediciones, pero hay tres ediciones distintas, cada cual más cara. Y luego, además, el estado en el que se encuentre también influye mucho en el precio. El más caro se vendió hace poquito, lo compró un español, por 150.000 euros, para que te hagas una idea. Indestructible. Undestructible. Mira, voy a centrarme en la partida. O sea, os juro que estoy tontísimo. Si hubiese atacado con el Fénix en mesa, habría hecho dos daños más. ¿Y tu carta? Trinomazas, pregunta. ¿Y tu carta favorita cuál es? ¿Veis? Es que me distraigo. En cuanto leo el chat ya la meto la pata. Yo no puedo... no puedo con mi vida. Mi carta favorita se llama Pasolento Voltaico. Arc Slogger en inglés. El oponente lleva un mazo de rampeo que me huelo que ahora nos va a hacer un Ugin y nos humilla. Mi carta favorita no tiene por qué ser la mejor, ni mucho menos. Es la que más me gusta a mí. Mis gustos, mis preferencias. Le queda un mana azul, espero que no nos la líe. Vale, no tenía nada, pues somos letales, ¿no? Sí, somos letales. Con esto también somos letales, ¿verdad? Pegaría cada uno de ellos. Pegaría 5 y 5, 10. No seríamos letales con esto. Me hacía ilusión ser letal con el Morauk, que mola jugarlo, ¿no? Win condition. ¡Piu, piu! Oye, pues me lo estoy pasando genial con este cubo, ¿eh? La verdad es que está siendo divertidísimo. Es que es eso, ¿verdad? Es win condition, pum, o pam. Ah, es win condition, pam. Vamos a buscar los clips de Mufa. Venga, es que es buenísimo, es un dios del streaming. Mufa, porque es muy joven todavía, está empezando. Pero Mufa es el futuro Ibai. Es el futuro Ibai. Y encima no solo que juega bien. A ver, los clips de Mufa. No solo es que juega bien, es que además comunica bien. Le falta un poquito todavía de rodaje. Clips populares, vamos a ver. Mufa, win condition, pam. Y lo que no sabes, hay cartas que se llaman win condition. Y esta es win condition, pam. Ah, es pam, vale, me lo apunto. Y esta es win condition, pam, vale, me la apunto. ¿Os ha gustado? Vale, pues es su clip más famoso. Pero tiene otro igual de bueno, vamos a verlo. Se oía, ¿no? Tiene otro igual de bueno. Sí, de hecho se me oía a mí incluso. El de este. Es que son muy buenos. Acabamos de ganar a un mazo de Historic porque... ¡Piu! ¡Piu! Un crack, un máquina. Yo ya me voy quitando de en medio para que Mufa se coma el mundo de YouTube y del streaming en español. Porque de verdad que es que nos ha destruido a todos totalmente con su forma de streamer. Hey, 5-2, por cierto. El draft cuesta 4.000 de oro. Necesitas 5 victorias como mínimo para recuperar el oro. Y las 3 cartas que me van a salir aleatorias salen 4.000 de oro y 3 cartas. Las 3 cartas aleatorias pueden ser 3 infrecuentes. Ah, no, mira. Hay aseguradas 2 raras. Pero como es muy probable que yo esas raras ya tenga 4 copias de ellas, me darán 40 gemas y ya está. Así que realmente... Es que si te quedas en 2 victorias o 3, que te puede pasar, te puede salir un mal draft. Puede ser incluso un buen jugador y hacerte un 1-3 o un 0-3, ¿no? Y has perdido 4.000 de oro. Lo que pasa es que la experiencia del cubo es bastante molona, ¿no? Domingo el croma. No, ya.
No lo tengo bien puesto, no, no estaba. Desde que me compré el croma este nuevo, se ve muy bien, se ve perfecto. O sea, la calidad de imagen es súper nítida. Es que no se nota el verde por ningún lado, es maravilloso. Pero es muy pequeño. Por cómo tengo la disposición de la webcam con la que me graba, es un croma pequeño. Veis si me salgo. Es el único fallo que le veo al croma que he comprado. Se ve muy bien, es muy nítido, muy limpio. Un color verde súper limpio y liso. Y además es plegable. Es un rollo de estos que es, desde el suelo haces flup, se despliega y no hay que hacer nada. Bueno, Hammer, buenas noches, bienvenido. Este mazo es una apisonadora, ¿eh? Es que nos han ido pasando todas las cartas rojas, ¿no? A ver, Sagi TV pregunta, ¿podrías explicarme a qué se debe el precio del Black Lotus? Primero, porque es la mejor carta que existe. Y segundo, porque es muy, muy escaso y muy difícil de conseguir. Pero es principalmente porque es la mejor carta. Es tan buena que todos los mazos que la pueden jugar, la juegan. Todos, el 100%. Tú puedes decir, por ejemplo, oh, qué bueno es el comandante de sitiadores. Pero no lo juegan todos los mazos, lo juegan muy poquitos mazos. Qué bueno es la erupción de la turbulencia, pero no la juegan todos los mazos. Sin embargo, el Black Lotus, en todos los mazos, en todos, el 100% de los mazos en los que es legal, se juega. Y si alguien no lo juega es porque no lo tiene. Esa es la realidad. Por eso es la más cara. En cambio, eso no pasa con los Moxes. O no pasa con el Ancestral Recall, ¿no? En Ocarid no se juega. Bueno, hay una excepción, quizás. ¿Ikorid no juega ni siquiera en Black Lotus? No tiene necesidad de ello, ¿no? Es que no sé cómo es la Ikorid de Vintage a día de hoy, que ha pasado tanto tiempo. Core Winston pregunta, ¿y qué hace eso? Pues da 3 de mana solamente. Ya ves, una caca. No hace nada. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un turno más o hay que matar ya, no? Porque todas sus criaturas con contadores dan mana verde. Así que vamos a tirar. Ahora ya tenemos los soles abrasadores. Y hacemos piu, piu. Y lo matamos. Lo humillamos. Porque si no, tendría un montón de mana el siguiente turno y eso hay que evitarlo. Es un artefacto que cuesta 0 y da 3 de mana. Es gracioso porque la mayor parte de la gente, cuando le cuentas eso, dice, ah, pues no hace nada, solo da 3 de mana y ya está, y por eso vale 150.000 euros. Pues sí. Literalmente es por eso, sí. Negro-verde, o sea, nos va a matar el comandante. Pero bueno, deja 3 tokens 1-1 en mesa. A ver, es una Golgari random. Pero claro, al ser limitado nunca se sabe. Oh, este bicho es asqueroso. Por cierto, es el comandante es el que hace este daño. O sea que, con un boss en mesa, cada trasgo que sacrifico hace 4. Poca broma. Ah, que tiene 28 vidas. Tiene 28 vidas por lo que ha hecho. Y mi carta más cara. Yo es que ahora mismo ya no tengo cartas caras. Puedo decir la carta más cara que he tenido. La carta más cara que he tenido en mi vida ha sido Ancestral Recall. Y si no recuerdo mal, en su momento pagué, creo que fueron 180 euros, creo que pagué por un Ancestral Recall. ¿14 daños ha hecho? Pagué 180 euros por un Ancestral Recall hace muchísimo tiempo. Ay, puedo volver a hacerlo, qué asco. Vamos a matar eso. Es un asco el colmillo. Colmillo Thrag, que nunca había visto el nombre. Bueno, lo vi el otro día, creo, y ya me llamó la atención. El Thragtas. Es que carta más asquerosa. En histórico no se está jugando porque es una carta para estándar, no para histórico.
Entonces mi carta más cara de Magic, pues eso, la más cara que tenía Ancestral Recall. Me costó 180 y creo que lo vendí por 220. Pero la de torneos que gané con ese mazo. Gané. O sea, ese mazo... Bueno, con esa carta, quiero decir, en general. ¿Nos ha dejado vivo el Obos? Bueno, no tiene otra opción, lógicamente, ¿no? Vale, puede reanimar, pero con esto lo mata. ¿Qué remedio? Habrá que matarlo con lo que podamos. Ah, que no tiene blanco. Si no tiene blanco, vale. Estaba todo el rato pensando. Ahora hace esto, reanima, pero le falta el blanco. Claro, no me he fijado. Vamos a reducir esta cosa. Muajajaja. La Chandra combina bien con la erupción de la turbulencia porque podemos pagar el kicker otra vez más adelante. ¿Somos letales? No somos letales este turno, creo. No ha hecho la animación del daño, ¿no? Ha habido una animación que ha faltado, yo creo. Pues si no nos mata el lobo, hemos ganado, supongo. Dice Daniel Hojas que lo más caro que ha tenido ha sido una Fetchland Foil de 45 euros en su momento. Claro, eso también ha pasado, ¿no? Que a lo mejor en algún momento de vuestra vida habéis tenido una carta que luego ha subido mucho. A lo mejor una Lirena, me costó 20 la Lirena y luego valía 100, por ejemplo, y cosas de ese estilo, ¿no? Esas cosas pasan. Ey, Fer ha tenido 4 mana drain, poca broma. Poca broma con el 12-12. Y le quedan otras 7 cartas en el cementerio, ¿eh? O sea, no puede volver a jugar otra vez más. Esto hace 5 y 4, 9. Somos letales, ¿no? Somos letales. Ese éramos letales, no había que pensar nada. La verdad es que el 12-12 achantaba un poco, ¿eh? Sí, pero el espíritu de Ruruna está a 10 euros, pero no va a subir mucho más, porque es una rara. O sea, tenéis que tener en cuenta que las cartas raras, al menos en los primeros años de vida, es difícil que suban mucho más de 10 euros, por muy jugadas que sean, porque salen mucho en los sobres. Y las que sí que suben de verdad, que se disparan, son las míticas. Las míticas sí que se pueden disparar a 30, 40, 50 euros fácilmente. Y dice, el Ancestral Recall pone unos 2.000 euros en MKM por el enlace que han pasado. Pero a ver, ojo, hay Ancestral Recall de Alpha, de Beta y de Unlimited, ¿no? Son las tres colecciones en las que está el Ancestral Recall. El mío era de Unlimited, borde blanco, y ahora no sé cuánto valdrá. ¿Vale 2.001 de Unlimited? No me extrañaría, 2.001 de Unlimited, de borde blanco. Y de borde negro valdrán más, ¿no? 5.000, 10.000, 20.000, no sé. ¡Ah, Tornatorre! Vale. Tenemos en el chat a Betor Natorre, que tenía que felicitarte porque eres el mejor jugador de Magic del team Magic Block TK. De hecho, vamos a mirar una cosa aquí. No te pongas colorado, ¿vale? Acepta los halagos. Si miráis First Mythics, mirad, ¿quién es el primero? Es que me he dado cuenta esta mañana, lo he visto de casualidad, Torna Torre. Es Torna, aquí lo tenéis, que ayer Nox Game, no sé quién fue Nox Game, ¿no? ¿Alguien dijo? No. ¿Quién lo dijo? No, fue... Fue alguien del equipo. Fue... ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dreju. Dreju anoche dijo, el Torna ese tiene que ser muy bueno porque tiene un 77% de win rate. Y ya me puse a mirar y los primeros míticos de esta temporada. El primer mítico, el mismo día 1 de diciembre, a las 9 de la noche ya eras mítico. Dreju lo dijo. Tornatorre, o sea, y no te conocía, o sea, Tornatorre, perdón. No escribes nunca en el chat, eres un pro, eres un máquina, es el primer jugador del mundo, bueno, de EtherHub no están todos, pero están muchos, seguro que si no eres el primero, eres de los primeritos de los 5 o 6 primeros en llegar a Mítico en el mundo esta temporada.
Y es que lo vi y dije yo, espérate un segundo, estaba aquí yo investigando y pone First Mythics Constructed y veo Magic Biblioteca. ¿Torna? Torna, eres un máquina. El mazo de enanos, no sé si va a ser mañana o pasado mañana. Es que se me ha acumulado el trabajo estos últimos días. Estoy hasta arriba de trabajo, os lo juro, ¿eh? Siempre hablo de que soy muy vago y, o sea, yo digo muchas veces que sí soy muy perro flauta, que si no me gusta trabajar, que si soy un vago, que si no hago nada, es todo mentira. Y si no, no hay más que ver a Cristinini, es lo que decía. Cristinini hace, antes de ayer, 8 horas de stream. Ayer 8 horas de stream, hoy 8 horas de stream, mañana 8 horas de stream, el viernes 8 horas de stream y se va para pasar el fin de semana a hacer un evento de streamers, el GG App, con mogollón de gente famosa, y estará igual pues 10 horas al día con esa movida trabajando. Y conmigo fue en plan de su stream de 8 horas, a las 2 o 3 horas del stream, dijo, y bueno, ahora vamos a jugar a Magic, me llama al Discord y nos tiramos 2 horas jugando a Magic. Me colgó y ella siguió y se puso a jugar a la Among Us con Ibai. Y luego por la noche estaba jugando a no sé qué con no sé quién. O sea, es decir, los youtubers de éxito y la gente de stream, de Twitch, de éxito, trabajan barbaridades. Trabajan todos los días de la semana, horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y todos los días del año, porque si no trabajas no cobras. Es lo que tiene ser streamer. Así que lo sepáis, que ella y, bueno, la gente en general de éxito, estos Ibai trabaja como una bestia, está todo el día trabajando. Es cierto que tienen gente que les ayuda, porque ellos ya son tan grandes que se pueden permitir pagar, se pueden permitir pagar editores, community managers, representantes, y pero porque ganan mucho, pero al final eso lo que significa es que tienen esa gente que les ayuda para que ellos se centren en crear contenido, crear contenido, crear contenido. Es increíble. Y yo, dentro de mi humildad, dentro de mi pequeñísima comunidad que somos, pues también al final también trabajo un montón de horas a la tonto. Pero claro, luego al final el trabajo duro pues da sus frutos. También es cierto. Es una esclavitud, sí. Yo pensé, va, me voy a hacer este año, me voy a hacer youtuber, streamer, que no se trabaja nada y se gana mucho dinero, pensé. La verdad es que sí, me dedico solo a esto. El año pasado no, el año pasado yo hacía mi trabajo, mi profesión, yo soy economista, yo soy profesor de economía, escribo libros y cosas de ese estilo. Pero este año, con lo del coronavirus, ya al principio de año yo dije, bueno, yo llevaba unos años ya cansado de dar clases, yo ya había, tenía la sensación como de que, a ver, al fin y al cabo, ya había aprendido más o menos todo lo que podía aprender de economía, siempre hay cosas nuevas, pero como que era una cosa que ya para mí se había agotado la necesidad de seguir aprendiendo, ya me había cansado de seguir aprendiendo economía. Seguía estudiando mucho, pero ya con menos ilusión. Y luego, al final, te tiras toda tu vida enseñando todos los años lo mismo. Todos los años empiezas a explicar lo mismo a los alumnos. Los alumnos cambian, pero los temarios no. Y te mantiene Laura, dice Mario Ronda. No, hey, hay una encuesta. ¿Domingo es un vago? Ah, me mola esa encuesta. La respuesta es que sí que soy un vago. Lo que pasa es que al final no me dejan ser un vago. O sea, yo lo soy. Pero la realidad es que no me dejan ser un vago, estoy todo el día trabajando. Y no, bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar de nada, me ha ido bastante bien. Vale, como ya nos ha matado nuestro 2-1, pues ya tenemos libertad para jugar los soles. ¡Uy, qué buena es esta! Obviamente nos vamos a esperar un turno más. Vamos a esperarnos un turno más. Como es una Boros agresiva, probablemente, ¿verdad? A lo mejor juega más criaturas que aguantan uno. Y el trasgo portacadenas le sacamos más valor. Ojo, es que tenemos... Buah, es que lo vamos a destrozar, ¿no? Te fijas todo lo que tenemos. Oh, esta nos humilla. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que esperar simplemente, ¿verdad? Esperaremos. Lo malo es que pega ya de 6, ¿eh? Pensaba que íbamos a ganar, pero ya no ganamos esta partida ni de broma. Perdemos, ya está perdida, de hecho. De hecho, ya está perdida. Es que nos gana el Azoret. Ese Azoret nos humilla.
No tenemos nada contra ese Azoreth. Podemos hacer soles abrasadores para matar el Fénix y luego giganta presta huesos. Pero... Voy a dejar, no sé, si es que la Azoreth encima descarta cartas y hace dos daños. Ah, encima nos lo exilia. Ah, ¿no? Ah, pensaba que era, no sé por qué pensaba que era un lava coil, espiral de lava. Pues creo que se viene la tercera derrota, ¿eh? 5 y 4, 9, justo, además. A ver si no ataca. A lo mejor se le olvida atacar. Va sobrado. Se ha dado cuenta de que podía atacar. Qué lástima, nos ha ganado al final. Paliza terrible. Pues nada, 6-3. 6-3, no está mal. No ha estado mal tampoco, no me puedo quejar. 6-3, para el primer cubo que juego, ¿eh? Premio, 5.000 de oro. Hemos gastado 4.000 de oro, ganamos 5.000. 20 gemas de una rara que tenía 4 copias. Una infrecuente. Embarcar en el viento ligero. Y una rara de la cual no tengo 4 copias, lo cual es raro. Porque es muy mala y por eso no tengo 4 copias. Infierno inmolador de Jaya. Que hace X puntos de daño cada uno de hasta 3 objetivos. No está mal. Conjuro legendario. Bueno, pues ha estado bastante bien. Me he divertido. Y el resultado ha sido bueno, no está mal. ¿Sabéis qué juego? O sea, perdón, ¿qué juego? ¿Qué mazo me está volviendo loco? Este. Ayer jugamos una partida contra este mazo en Ranked y nos ganó. Y yo decía, pero si es malísimo este mazo, ¿cómo nos puede ganar este mazo que es malísimo? No me lo podía creer. Y entonces lo buscamos, me ayudáis en el chat para encontrar el mazo, me lo pasasteis un enlace al mazo, lo descargué, lo metí en Magic Arena y lo probamos un par de veces. Sí, Damietan, buen cube. Ah, bueno, gracias. Damietan ha sido el patrocinador de este Cube Draft con la carta de Streamlutz. La carta de Streamlutz que me forzaba a jugar un draft y ha sido una pasada. El experimento de que elijáis el mazo que voy a jugar lo haremos otro día de la semana que viene cuando pueda ser, ¿no? Ah, mira, Noxgame está comentando. Te he leído. Dice que André Liberot, que es el dueño de Aetherhub, mencionó los primeros míticos y ahí sale gente del team. Topro, como Torne. Torna. Como Torna y como, ojo, Jesús Trujillo, Sauce. No, Sauce no es nuestro, perdón. Jesús Trujillo, que se ha cambiado el nombre. No sé si está aquí en el chat. Jesús Trujillo ya no se llama Jesús Trujillo en Twitch. Ahora se llama Nati, puede ser. No estoy seguro. Si estás por aquí, hazte de. Date importancia. Torna el primer mítico. Ah, pues no sabía que había hablado de ello. El cube lo paga. Es verdad, Damietan. El cube lo paga Damietan, que ha sido el que me ha obligado a jugar el cube. Pues ahora lo pagas tú. Bueno, he ganado más premio del que nos ha costado, así que no me puedo quejar. Bueno, pues como decía, este mazo me está volviendo loco. Y creo que es mejorable. Creo que se podría prescindir de la Epifanía Sublime, que cuesta doble azul y no juntas el doble azul. Y habría que investigar qué artefacto de coste inferior, de coste bajo, se podría meter, porque tiene una salida muy lenta. Lo que pasa es que a largo plazo es brutal. Esta carta es salvaje, es brutalísima. Así que, bueno, pues... Dice Tornatore, escucha a Domingo, que es quien sabe. Bueno... Tú sí que debes saber bastante para ser el primer mítico de Aetherhub, porque Aetherhub tendrá pues muchas decenas de miles de usuarios, por no decir cientos de miles, no sé cuántos usuarios tendrá Aetherhub, pero los rankings estos de Aetherhub son difíciles, o sea, es decir, no llega cualquiera a ese top y nadie hace, o sea, es decir, es que a ver, es que tiene que ser de los primeritos del mundo, es que el mismo día 1 de diciembre a las 9 de la noche ya era mítico, es que esto... Es una lástima tremenda que el propio Magic Arena no tenga aquí una pestañita que ponga rankings. Y estas estadísticas que tiene Aetherhub te las pusiese Magic Arena, pero ya oficiales, ¿no? Porque seguro que Torna estaría arriba. El mazo de los enanos aquí está, ¿eh? El mazo de los enanos va a ser mañana o pasado mañana, a ver si me da tiempo mañana. Ah, vamos a jugar una partida pachanguita con la monoblue de artefactos, que me está encantando este mazo. Y así lo veis, quien no lo viese ayer, pues lo ve hoy. Aetherhub es genial, es una web muy buena. Es menos profesional que otras, pero a cambio, al ser más casual, tiene un contenido más variado y más rico, ¿no?
A mí me gusta más ese estilo, sinceramente. La mano es mala, pero bueno. Yo me la quedo porque me las quedo todas. Dani Durden, buenas. Sí, ya llegué a Mítico. Ya soy Mítico, Klaskus. ¿Os acordáis, por cierto, el mes pasado que ponía tu simbolito de ranking, aunque no estuvieses en Ranked? Y decís, sí, sí, es que lo han dejado así a posta. Han dejado así que aparezca tu simbolito de Ranked cuando no estás en Ranked. Y yo dije, no tiene sentido, no creo que hayan hecho eso a posta. Y efectivamente era un bug porque ya no ha vuelto a aparecer tu simbolito rankeado cuando no estás en rankeado. Y llegué a Mítico con la Monoblue Tempo de Histórico. Fácil, fácil, porque es que la Monoblue Tempo de Histórico, pues es... Vamos a jugar esto ya. La Monoblue Tempo de Histórico es que es una apisonadora. What? Mazo de bribones con duelista de Zulaport. Al principio en bribones se jugaban muchísimos bribones. Se jugaban a lo mejor 20 bribones. Y se jugaba este al principio, ¿eh? Luego la gente fue sacando bribones y lo han dejado ya. Solamente llevan la sicaria del gremio de ladrones. Ya es que ni el Threadsun se juega. Se juega solo la sicaria y la otra, la que da más uno, más uno. Me gusta mucho la pregunta del tío Pedro. El tío Pedro dice, molaría que dijeras cómo mejorar la Mono Blue Tempo una vez hecha la baraja low cost. Es que la baraja es así. Es que la baraja es low cost. No hay nada que mejorar. La baraja es así. Ya es 100% buena. No lleva raras. Es una baraja que, bueno, se puede montar con 2, 3 raras y 2 míticas, pero que es un mazo que ya está mejorado. No se puede mejorar más. Es perfecto. Es el mazo low cost perfecto. Este le va a bloquear bien. Lleva un montón de bribones. Tenemos 6 cartas en el cementerio. Esto va a subir a 3-2 toque mortal. No, los 4 ladronzuelos no los metería. Prefiero 2 Ansamon, que cuesta solamente un mana azul. Buenas, Skid Kraus. ¿Qué tal? Bienvenido. Me gusta cómo la juego yo. Con solo 2 ladronzuelos atrevidos y 2 Ansamon. Es que ese coste de 1 azul lo cambia completamente. Que además, otra cosa, el ladronzuelo no puede hacer de objetivo a tus criaturas, solo las del rival. Hey, Lancel, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues ahora hay que pensar, no voy a bloquear, porque como se ha girado entero, jugaremos el simulacro y el simulacro bloqueará. Oh, me ataca así con todo. Y Dr. Toby, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Como se ha girado entero, nos da vía libre para el simulacro solemne. Hammer, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No me gusta esta carta en este mazo. El doble azul es un coste que... Habría que buscar algún artefacto más de coste bajo para completar el mazo, yo creo. Y pregunta, ¿qué hora es aquí? Aquí son las... En España ahora mismo es la 1 menos 25 de la madrugada. Oh, ya no ataca. Ya no se atreve. Uf, este es un problema, este bicho. Si no robamos isla, nos mata este bicho. Pero él se ha vuelto a girar entero. Y Jaimechu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Creo que podemos copiar esto y al hacer objetivo es que esto se lleva para copiar el constructo. Voy a hacer esto, ¿eh? Y ya veremos qué hacemos con eso más adelante. Es que uf, esto también es muy tentador. Hagámoslo, lo más correcto es esto. Y ya veremos qué hacemos con esto. Y él tendrá un bicho muy peligroso que nos puede matar fácilmente. Nos quedaremos bloqueando. Parece un tribal de constructos. Este es golem. No, es un mazo mono azul de artefactos, basado en artefactos. No tiene mucho misterio. No nos importa que gane unas vidas. Por cierto, llevamos Ugin. 2 cartas en mano tiene él, ¿eh? ¡Wow! Se vuelve a girar. Es que nos lo está poniendo en bandeja. Se está girando todo el rato y eso nos va a dar una ventaja. Ya
Lo malo, a ver, se ha girado, pero ha robado cuatro cartas por otro lado, claro. Lo voy a hacer esto, ¿eh? Regresa el permanente objetivo a la mano de su propietario, crea una ficha que es una copia, el jugador objetivo roba una carta. A ver, primero, haz objetivo a un permanente que no sea tierra. ¿Pero qué habilidad se está resolviendo? Es lo que no entiendo. Supongo que esta es la que vamos a subir a la mano, ¿verdad? Luego, haz objetivo a una criatura que controlas, es la que voy a copiar. Y luego, el jugador objetivo roba una carta. Yo es que no me entero, soy Monger. Yo quiero robar la carta. Ahí está. Al hacer objetivo al constructo pones 6-1-1, que son 3-3 por el monumento abandonado. Vale. Y ahora, podemos robar una carta aquí. Vale, otra epifanía sublime. Y esto... nos sobra un maná que no vamos a poder usar. Estamos en un punto en el que yo creo que vamos a atacar incluso ya con el Simulacro Solemne. ¿Veis cómo mola el mazo? Es que hay que llevar la epifanía sublime. Habéis visto lo que nos ha dado muchísima ventaja, es cierto. Y ahora, juega un 5-3 toque mortal vínculo vital, pero tenemos en mesa 20 de daño. A ver, Pietro Crespi pregunta: Domingo, ¿hay algo de Magic Arena que no te guste? Hay mil cosas de Magic Arena que no me gustan. Tiene muy poco Magic competitivo. No puedes organizar torneos privados. Bueno, no puedes organizar torneos. No hay torneos, de hecho. No hay clanes. La verdad es que podría hacer una lista bastante larga y cubrirla en un vídeo, ¿no? Explicar en un vídeo qué es lo que le falta. Ha sido sublime. Podría hacer un vídeo explicando todo lo que le falla, ¿no? Mario Ronda dice: Domingo, aprende a leer. Ah, ¿hay algo de Magic no de arena que no te guste? Mira, pues ya estaba respondiendo lo otro. Ya le digo, de Magic que no sea arena que no me guste. No sé. No, la verdad es que no. No hay nada que no me guste en particular. Nos quedan 28 cartas en el mazo, así que por mazo no perdemos. Podemos robar muchas cartas con esto. Con esto. Esto es un 6-3, poca broma. Pero no puede bloquear a nuestros 3-3s. Es más, tenemos un ataque bastante letalillo. Y si robamos un Ugin ya ganamos. Le queda una isla, otra vez ha vuelto a girarse entero. Nada, de Magic me gusta todo. ¿Qué queréis que diga? Malo de Magic es muy difícil decir algo, si es que... Además, supongo que hay muchas cosas que no son muy buenas de Magic, pero puedes pasar de ellas, puedes omitirlas totalmente. Vamos a robar carta antes de nada. A ver si sale algo bueno, ¿no? Porque a lo mejor sale, yo qué sé... un Ugin. A lo mejor sale un Ugin. Yo no digo nada y lo digo todo. A lo mejor sale un Ugin, a lo mejor no sale. Mira, ha salido, qué casualidad. La culpa es del rival. Se ha girado todo el rato. Seguro que tiene cuatro counters en mano. Ya nos había tirado dos Ugins al cementerio, pero es que el mazo lleva cuatro. Ahora hace reprimir. Javier se reíce Tongo. ¿Por qué Tongo? ¿Por qué Tongo? Dice Noivern: empecé hace unos días en Magic, vengo de Hearthstone y estoy jugando Boros Cycling. Efectivamente es el mejor mazo free to play para comenzar. Te lo montas y lo tienes el primer día montado. El mazo es estúpidamente bueno, pero siento que no aprendo realmente a jugar. Y es cierto, no estás aprendiendo nada real. Te has hecho, me imagino, doy por hecho que te has hecho los tutoriales, los desafíos de colores, esas cosas. Anímate a jugar limitado. O, bueno, tú ves jugar a la gente. Entras en YouTube, entras en Twitch y nos ves jugar, ¿no? Limitado es la esencia más pura de lo que es Magic. De hecho, el vídeo de hoy, las 3 horas que llevamos ya casi de directo, han estado orientadas a limitado. El limitado es la esencia más pura de Magic porque abres 3 sobres y juegas con las cartas que salen de esos 3 sobres de forma aleatoria con lo que salga. Creo que eso en Hearthstone también existe. Y efectivamente, con la maz... pero realmente con ningún mazo competitivo aprendes Magic. Aprendes a jugar ese mazo y aprendes a jugar contra los rivales a los que te vas a enfrentar, pero no aprendes Magic. Pero es como Hearthstone o como cualquier juego. Magic se aprende con el paso del tiempo, probando diferentes mazos, diferentes estrategias, jugando construido, jugando limitado, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente aquí en el canal vas a encontrar muchísima gente que juega habitualmente. Hay vídeos en directo míos y de otros canales de Twitch que también están muy bien, del Team Magic Blog TK que tienes debajo del vídeo en la descripción, por ejemplo. O sea que tienes mil formas de ir poniendo al día y entrenándote, ¿no?
El tío Pedro dice: toma, Ugin, ¿qué número llevas para la tira de Navidad? No juego, nunca juego nada. El tío Pedro dice: toma, Ugin, ¿qué número llevas para la tira de Navidad? Me estaba oyendo. A ver, dice Dani Durden: Mingo, ¿tú no echas de menos esa época en la que éramos niños? Sí, esa en particular la echo de menos. Y además con Magic. Construimos nuestros mazos metiendo todas las cartas que nos parecían buenas e ideando sinergias en tu cabeza. Sí, pero eso ya. Eso solamente se puede vivir cuando eres pequeño, yo creo. Y cuando no había ordenadores. Bueno, había ordenadores, pero ya me entiendes, no había internet. Esos primeros años de Magic fueron muy especiales, muy bonitos. Una experiencia que no se podrá volver a repetir. Pero no sé si es una experiencia cutre. O sea, es decir, mi padre me decía que él de pequeño bajaba al parque y jugaba a tirarse piedras con sus amigos. Y que tiene muy buenos recuerdos de aquello. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no sé, que a lo mejor el jugar a Magic en la puerta del colegio, en el cemento, con las cartas que tenías, que te habían salido y metías las que tú querías, es un poco el equivalente a, pues mi padre se tiraba piedras con sus amigos. O el equivalente a, pues mi abuelo estaba con una escopeta en la guerra con 12 años. Por ejemplo, quiero decir... y tiene muy buenos recuerdos de aquella época o lo que sea. Dudo que tenga buenos recuerdos de la guerra nadie, la verdad. Me refiero a buenos recuerdos de tirarse piedras en la calle con los amigos, ¿no? Sí, ya, Dani Durden, sé a qué te refieres. Que ahora todo con internet... Sí, es que por eso he dicho de internet. Que ahora con internet todo el mundo copia todos los mazos y todo el mundo juega lo mismo. Y con Magic Arena eso se ha potenciado aún más. Porque Magic Arena lo transmite todo súper rápido. En un solo día, un mazo que por la mañana no se jugaba, por la noche ya lo conoce todo el mundo y todo el mundo lo está jugando, ¿no? Sí, claro, con Cristina intento darle esa esencia. Abre los sobres que tengas, juegas con las cartas que tengas, aprendes lo básico, vamos a divertirnos. Porque, a ver, con 3 días de 2 horas de juego no va a ganar un Pro Tour, no va a ganar un Mythic Championship Cristina con 3 días. Necesitaría mucho tiempo, muchos meses de trabajo y eso. Entonces, dado que no tenemos muchos meses de trabajo, creo que el objetivo con Cristina es montarle el mazo lo más digno posible, con las cartas que tiene y ya está. Y sobre todo divertirnos. Yo es que no entiendo la esencia ultra competitiva de ganar a toda costa. Y lo peor de todo, no sé si lo sabéis, que el 50% de la gente pierde. O sea, es decir, tenéis que saber que vais a perder. O sea, ser ultra competitivo. Y salvo que seas muy bueno, claro, si eres muy bueno, pues esta vais a ser ultra competitivo. Pero como la mayor parte de la gente no es muy buena, los que son buenos de verdad son un 5% de la población, o un 10%, el 90% somos normales, somos malos, normales. Vamos a perder el 50% de las veces, así que no conviene estresarse mucho con eso. Le han dejado una cuenta que tenía unas poquitas gemas y un poquito de oro, pero vamos, nada. Tampoco le han dejado una cuenta que tuviese mucho, 7.000 gemas creo que tenía. Que a ver, 7.000 gemas está bien, no sé cuánto... ¿Para cuánto da 7.000 gemas? No da para mucho, realmente. A ver. Es que ni me acuerdo. Con 7.000 gemas pues puedes comprar pues 30 y algún sobre, ¿no? Bueno, pues 30 sobres, pero es que con 30 sobres de Zendikar, ¿qué mazo te montas? Ninguno. Da para un pase de batalla, pero ya no quiere el pase de batalla, porque el pase de batalla tardas 3 meses en hacerlo. No nos interesa. Creo que tiene 9.000 gemas, dice... No, es que a Wurlip le han dado más gemas. Wurlip tenía 9.000 y Christy tenía solo 7.000. Nos han timado, nos han dado menos recursos. No creo que vaya a cambiar el resultado en nada, la verdad. Elite dice: ¿te acuerdas de pequeño? Me abrió la cabeza José, el del quinto, con un palo de la calle. Qué buenos recuerdos tengo de ese momento. Pero es que esas frases yo las he oído de mis padres. Frases de ese estilo, quiero decir, ¿no? Es que era lo que jugaban entre los niños. Vamos a jugar una partida más con este mazo, venga, va. Será estándar el formato. Zorto pregunta que qué formato. En principio estándar, que es el formato del cual les van a dar la mayoría de las cartas o la mayoría de las cartas que les van a salir de los sobres. Es que ir a histórico es imposible. O sea, va a ser difícil abarcar. Montar un mazo de estándar como para abarcar para un mazo de histórico es casi imposible. Esta mano con una tercera tierra... puede valer. Ya tenemos la tercera tierra. Asunato, tú jugabas elfos, ¿no? Desde el principio. Otra vez un mazo de bribones. Esta vez nos gana, ¿eh? Ha salido él. Y con esa salida ya de sicaria de primer turno... pff, doble sicaria. Nos va a dequear. Nos dequea. Estamos muertos. Ya estamos muertos. Porque a partir de aquí ya me lo contrarresta todo y se acabó. Es raro, la verdad, que en partida amistosa, dos partidas hemos jugado
dos veces hemos jugado contra Rogues. Es duro. La caminata élfica. No me acuerdo ahora mismo de esa carta. Seguro que si la veo me suena. Porque como comentábamos antes, pues he jugado muchos años y he visto todas las cartas. He visto muchas cartas, vamos. Todas, no sé. Seguro que hay alguna carta que no he visto nunca. Alguna de esas típicas de Dark o de Fallen Empires que nunca he llegado a ver. No me extrañaría que hubiese alguna carta que no he visto. Nos vamos al hoyo, pero a una velocidad... Este bicho es bueno contra él. Bueno, tampoco es tan bueno ahora que lo pienso. Lo tendría que haber tirado para abajo. Cambio de idea. Tampoco es tan bueno porque a los bichos con toque mortal no los puede bloquear de una forma eficiente. Es mejor el simulacro. Eso sí, si juega justo ahora el que les da +1/+1, estamos mal. Caminata élfica del Orgrim. Ah, pues entonces esa carta es muy nueva. Caminata élfica. Esa carta es moderna. Aquí está la caminata élfica de Orwin. Por 4 pones un elfo verde 1-1 por cada elfo. Esta carta la han reeditado. ¿No la habéis visto? Esta carta la han reeditado en... La reeditan en Kaldheim. La han anunciado hoy mismo. No sé si lo habéis visto. Hoy mismo en Kaldheim han anunciado la caminata élfica. ¿Lo has hecho aposta por eso? ¿Lo has dicho por eso? ¿Porque la reeditan? ¿O ha sido pura casualidad? A ver, Noivern pregunta que si tengo el vídeo donde explique las mecánicas que uno puede encontrarse durante una partida y de cómo funciona. Pues no, porque la cantidad de mecánicas que te puedes encontrar en una partida es prácticamente infinita. O sea, no hay límite. No es el momento de Ugin. Mira, aquí ganamos un par de vidillas fresquibiris. Y otras 4 vidas que vamos a ganar del tomo pierde mentes. No está mal. ¿Nos quedan islas? Sí, quedan 3 nada más. Sí, sí, en serio, es un ato, la reeditan. Pensaba que lo decías porque sabías que la reeditaban. Qué casualidad que justo menciones una carta olvidada de Lurwin y casualmente es una carta que reeditan en Kaldheim. La he visto hoy. Yo tengo algunos vídeos sobre reglas. Pero claro, nos quedan 30 cartas. Pero un vídeo en el que explique todas las mecánicas de una partida no, porque es imposible. Es que es literalmente imposible. Si no atacase, jugaríamos el Epifanía Sublime, ¿eh? Parece que está por atacar. Si no atacas, si hacemos Epifanía Sublime copiando el simulacro, luego tendríamos un doble block, robaríamos más cartas, tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. Aquí pillamos 4 y si no bloqueamos, le subimos el Lurrus a la mano, lo tiene que volver a rejugar, ganamos tiempo. Venga, va. Vamos a salvar el simulacro saliendo en turno. Me habría gustado poder copiar un constructo, pero es que fijaos la mesa que tiene, no puedo... 3 y 2, 5 y 2, 7. Si robásemos una tierra y luego un Ugin, ganamos. Venga, tierra y Ugin, tierra y Ugin. No creo que tenga tanta suerte, ¿no? Tierra. Ah, pero está en tragirada. Vale. Un permanente que no sea tierra. Le vamos a subir a la mano el Lurrus. A lo mejor lo tenga que rejugar. Copiamos mi criatura y robo carta. Aquí lo único que estamos haciendo es ganar un poquito de tiempo. Última isla del mazo, por cierto. Vale. Lo malo es que tiene 7 cartas en mano. Si no contrarresta esto, si esto no lo contrarrestase, si no tuviese counter en mano, que sería rarísimo que no tuviese counter. Si no contrarresta esto, podríamos llegar a ganar, ¿eh?
ahora con el Urus lo recupera, pero bueno, robamos dos cartas. Fresquibiris, fresquibiris. Es que no tenemos mucha más opción, es así, la vida es así. Nos vamos a autodequear al final, entre el Urus y eso. Mecha Godzilla. Se está girando, como diciéndome, no tengo counters. Nah, el problema es que nos autodequeamos, ¿eh? Necesitaríamos robar un Ugin. Y ahí se han ido todos los Ugins, yo creo, al cementerio. Ahí hay uno, dos, tres. Queda un Ugin. Queda un Ugin en el mazo. Venga, vamos a esto. Uso todas las islas. Porque los permanentes incoloros, las tiras incoloras dan doble. Si lo contrarresta, pues nos rendimos y ya está. Bueno, no hemos perdido. Si esto tuviese, yo qué sé, lifelink. Ah, el último Ugin se ha ido. Nos quedan 11 cartas. Nos ha ganado. Ah, nos ha ganado de la forma más triste, de quedándonos. Sí, hubo un Ugin. Ah, es verdad, el Ugin que mandé para abajo. Pero hemos barajado varias veces, ¿eh? Luego hemos barajado el mazo varias veces con los simulacros solemnes. Así que no lo teníamos arriba. No lo teníamos arriba, o sea, ese win no lo teníamos abajo, quiero decir, podía estar en cualquier sitio. Bueno, pues no hay nadie del Team Magiblock TK que vaya a hacer directo ahora, ¿no? Porque ha empezado Volk haciéndonos la raid. Luego tendríamos, es por hacer raid, ¿vale? ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles, ¿no? Arrast ya ha hecho su directo de hoy miércoles, que lo hizo antes. Y Emufa estará durmiendo en la cama porque Emufa tiene una edad que tiene que ir mañana al colegio o lo que sea, ¿no? Que tiene que hacer Emufa. Así que vamos a buscar a alguien de Magic a quien hacerle una raid. Admito sugerencias. Luego voy a hacer la raid a quien yo quiera, pero si hay alguien de Magic... Hombre, a ver. Tenemos gente que se lo merece mucho, como Makorito, John Mankier, Nachelka. Uf, Nachelka... No sé si le he hecho raid alguna vez. Vamos a hacer la raid a Nachelka. Creo que sí que le he hecho raid una vez. Pero Nachelka es uno que está empezando y creo que merece que le echemos una manilla. Y siempre se pasa aquí también por los directos, saluda, aporta algo y tal. Vamos a hacerle raid a Nachelka. Así que bueno, me lo he pasado genial esta noche, ¿eh? El cubo ha estado guay, hemos hecho 6 victorias, no está mal. Y me lo he pasado súper bien. Y mañana, por cierto, mañana a las 8 estaré en directo, se me olvidó decirlo. En principio estaré mañana a las 8 en directo, en principio, en directo con Cristinini, ¿vale? Enseñándola a jugar. Estará aquí en mi canal y ella estará en el suyo. Así que os invito mañana a partir de las 8 de la tarde. A ver, lo se me ha olvidado, pero porque tampoco es un horario 100% confirmado. Os digo que va a ser a las 8. Pero, y si se cambia, no os podré avisar, ¿vale? Así que lo avisaré en Twitter, Facebook, Discord o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nada, gracias por haber estado ahí. Quedaos con Nachelka. Gracias. Hasta luego.